tema, señor Bryant, ¿cree conveniente analizar la metafísica de la poesía de Blake? ¿Señor Bryant? ¿Mm? Le preguntaba, señor, si no cree que al analizar a Blake debemos estudiar el aspecto metafísico de su poesía. Absolutamente. Blake, qué perra han cogido con Blake. Blake. ¿Saben lo que es? Es un poeta muerto. Nada más. Perdone, señor Bryant, pero no estoy de acuerdo con usted. Reducir a William Blake a un poeta muerto es algo simplicista. Simplista. Llevo varios años estudiando muy de cerca a Blake y estoy en absoluto desacuerdo con su valoración de su genio. Señor Bryant, no creo que me esté escuchando usted. Señor Collins, no creo que me esté usted diciendo nada. Profesor, ¿está borracho? ¿Borracho? Claro que estoy borracho. ¿No pretenderá usted que enseñe esto cuando estoy sobrio? Entonces no le importará que me vaya de clase. ¿Por qué iba a importarme? Y además, ¿por qué se empeñan en estar aquí encerrados? Porque queremos estudiar literatura. ¿Literatura? Miren, brilla el sol. Todos ustedes son jóvenes. ¿Qué hacen aquí dentro? ¿Por qué no se van de aquí y hacen algo? ¿Por qué no se van y hacen el amor o cualquier cosa? Frank. Julia. Cariño, ¿me das las llaves del coche? Sí. ¿Has terminado las clases? Hace siglos. No te olvides de que Brian y Elaine vienen esta noche a cenar. Ya sabes que voy a llegar tarde. No. Pero, cielo, te lo dije. Viene una alumna nueva. ¿A qué hora? De la universidad a distancia. Muy tarde. Que un adulto quiera venir aquí a estudiar después de una jornada de actividad laboral no me cabe en la cabeza. Literalmente pregunto, ¿qué es asonancia? ¿En serio? No me digas. En serio, no tenía ni idea de lo que era asonancia. Y eso no es todo. Dijo que su poeta preferido es Lawrence. ¿Lawrence? Pase. Pase. Por todos los santos, pase. Ya ha pasado, ¿no? Ha sido el puto manijo en la puerta. A ver si lo arregla. Sí, sí, yo lo iba a arreglar. El infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Apáñelo de una vez, porque un día usted se desgañitará gritando pase y el otro se pondrá los nudillos en carne viva, pero ni él podrá entrar ni usted podrá salir. ¿Usted es? ¿Yo soy qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Usted es? ¿Cómo se llama? ¿Mi nombre de pila? Al menos eso nos daría una base para empezar, ¿no cree? Rita. Rita. Aquí está. ¿Rita? Aquí dice señora S. White. Ah, sí, la S es por Susan. Ese no es más que mi nombre de veras. Pero es que ya no me llamo Susan. Me lo he cambiado por Rita. Ah. ¿Conoce a Rita Mae Brown? No. Rita Mae Brown. La de Jungla de Pasiones. ¿No lo ha leído usted? No. Pero sí es súper bueno. Si quiere, se lo presto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Las que usted tiene. ¿Y cómo le llaman a usted aquí? Señor. Pero puede llamarme Frank. Vale. Frank. Un cuadro precioso, ¿eh, Frank? Sí, supongo que sí.
Es muy erótico. En realidad no he mirado ese cuadro desde hace 10 años, pero... sí, supongo que lo es. ¿Pero cómo que supone? Fíjese qué tetas. ¿Le importa que use palabras así? ¿Palabras cómo? ¿Tetas? No. No, claro que no. Es a la masa a la que no le gusta. Ellos no tienen la culpa, pero a veces me ponen mala. A veces lo hago aposta. Por ejemplo, en la peluquería donde curro. De pronto le suelto... no me jodas, en voz alta. Y no vea entonces la que se arma. Pero a la gente fina no le importa, ¿verdad? La aristocracia suelta más tacos que nadie. Todo es, venga, cabrón, pásame el faisán. En cambio, en nosotros está mal visto. ¿Usted no me iba a hacer una entrevista? ¿Hace falta? Oh, rajo que me mato, ¿eh? Como si me hubieran dado cuerda. En casa, en cambio, no. Pero es que no tengo muchas ocasiones de hablar con alguien como usted. ¿No quiere sentarse? No. ¿Puedo fumar? ¿Tabaco? ¿Qué? Sí. ¿Era una broma? Sí. Aquí tiene. ¿Quiere uno? Sí que me gustaría. Sí. Pues ande, coge. Pero es que he prometido no fumar. Ah, ¿de qué no me chivo? Si lo promete. No me gusta fumar sola. Últimamente es que ya no fuma casi nadie. Les da miedo coger el cáncer. Vaya unos caguetas. ¿Quiere beber algo? ¿Cómo qué? Whisky. Ah, sí. Mi amiga tiene un mueble bar igualito que este. Dígame, ¿por qué le dio de pronto por estudiar? No tan de pronto. Hace mucho tiempo que me doy cuenta que estoy completamente fuera de onda. Tengo 26 años. Ya debía haber tenido un hijo. Me lo dice todo el mundo, pero yo no quiero tenerlo todavía. Yo antes quiero descubrirme por adentro. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Verá usted, he intentado explicárselo a mi marido, ¿sabe? Pero entre usted y yo es algo corto. O, bueno, que no quiero entenderlo, ¿sabe? ¿Qué tal es esto? La punta de Howard. La punta de Howard. Suena guarro. M. Fuster. Forster. Ah, sí. ¿De qué trata? Bueno, léalo. ¿Quiere que se lo preste? Oh, muy bien. Se lo cuidaré mucho. Si me rajo, se lo mando por correo. ¿Cómo si se raja? Todavía ni ha empezado el curso. ¿Por qué se iba a rajar? Cualquiera sabe, ¿no? Puedo pensar que fue una chaladura. ¿Qué quiere decir asonancia? ¿Qué? No se ría de mí. Oh, no. Asonancia es una forma de rima. Por ejemplo, ¿conoce a Yeats? ¿El vinatero? No, W.B. Yeats, el poeta. No. Pues en su poema Los cisnes salvajes de Poole, rima la palabra cisne con la palabra sigue. Ahí lo tiene. Eso es un ejemplo de asonancia. Ah, sí. Que no acaba de rimar. La verdad es que nunca lo hubiera formulado así, pero supongo que tiene razón. Sí que significa que no acaba de rimar. Me encanta este cuarto. Me encanta la vista desde esta ventana. ¿No le gusta? Realmente no me fijo mucho. A veces lo que me gustaría es tirar algo por ella. ¿Qué? A un alumno casi siempre. Usted está como una chota, ¿eh? Es probable. ¿Qué mira tanto? ¿Es usted buena peluquera, Rita? Sí, bastante. Pero es que se hacen muchas ilusiones, ¿sabe? Las mujeres que van a la pelu entran por la puerta y quieren salir a la media hora siendo otra persona. Pero como yo digo, para ser otra hay que cambiar por dentro. Algo así como lo que quiero hacer yo. ¿Cree usted que podría aprender? ¿Seguro que es en serio que quiere aprender? Súper en serio, sí. Mire, ya sé que parece que estoy de cachondeo, pero es porque no tengo seguridad en mí misma. Pero quiero tenerla. Se lo prometo. Bueno, ¿cuándo va a empezar a enseñarme algo? ¿Qué quiere que le enseñe? Pues todo. Quiere usted mucho. Y yo no puedo dárselo. Ahora que no nos oye nadie, yo soy un profesor detestable. La mayoría de las veces eso no importa. Tener un mal profesor es lo que se merecen todos mis malos alumnos. Pero usted no se merece eso, jovencita. Yo solo sé, y escúcheme lo que le digo, yo solo sé
que no sé absolutamente nada. Y además, no me gusta este horario de la universidad a distancia. Pretenden que dé clase cuando se abren los bares. No se preocupe. Hay otros tutores, y buenos. Yo buscaré uno para usted. ¿Así que me está dando puerta? Adiós, Rita. Me he matriculado. Usted es mi tutor y por estas que me va a dar clase. Hay otros tutores, ya se lo he dicho. Usted es mi tutor y no quiero ningún otro. Por Dios santo, mujer, le he dicho que no. Pero usted es mi tutor. Oiga, le he dicho que no quiero hacerlo. ¿Por qué la toma conmigo? Porque es un loco de la vida que quiere tirar a sus alumnos por la ventana. ¡Me cae bien! ¿No comprende que es un cumplido? Y la semana próxima me traeré las tijeras y le haré un pelao. No va a venir la semana próxima. Sí, vendré. Y además le haré un pelao. Ni lo piense. Oh, supongo que le gusta ir por ahí con esa pinta. ¿Con qué pinta? De hippie en la tercera edad. Hasta la semana que viene. Había equivocado el rumbo. ¿Estás familiarizado con Forster? Sí, por supuesto. Soberbio. Pues aquí entre nosotros yo lo encuentro una mierda. Tú eres estudiante, ¿verdad? Sí. Yo también. Brian. ¿Por qué no le sirves a Elaine un drinkito? ¿Y te sirves tú? Bueno, ya que Frank no ha llegado aún. Exquisito el disco, Julia. Sí, ¿verdad? Espero que Frank no se retrase mucho. ¡Ay, Dios! ¡Qué cabeza! Tengo que llamar a mi editor. ¿Puedo, Julia? Claro que sí. Es un minuto, cielo. ¿Estás bien, cariño? Muy bien. Fantástico. Brian. Cariño. Es Frank. Sí, sí, ya lo sé, Morgan, lo sé, pero... Es que ni siquiera he leído el contrato. Morgan, me parece que no estás escuchando. Comprende que en ese caso voy a tener que dárselo a Jones. Hola, nena. Hola. Hola, Elaine. Hola, Frank. ¿No has ido a tomar una copa? No, directo a casa. Me alegro. Voy a traer la cena. Morgan, no sé si te das cuenta de lo importante que es esto. Es fundamental que el libro se publique antes de que empiece el curso académico. Sí, 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 de acuerdo, te llamaré mañana. Sí, adiós. Lo siento, perdona, era mi editor. Frank, quería hablarte antes de cenar. Me resulta violento, pero el caso es que ha habido quejas respecto a ti. ¿A mí, Brian? Sí, al parecer estabas algo... bebido en tu clase de hoy. No. ¿No? No, estaba muy bebido. Frank, ¿por qué lo haces cuando tienes... Bueno, ¿qué es lo que tú no tienes? En este momento, una copa. Frank, todo el claustro acepta que... Vaya, que sabemos que tú bebes. Pero no creo que debas hacerlo tan obvio a los estudiantes. ¿Tú sabes lo que es asonancia? Pues claro. ¿Eh? Adelante. ¿Asonancia? Sí. La asonancia es una rima cuya identidad depende solamente de las vocales. Una semejanza únicamente silábica. Asonancia significa que no acaba de rimar. Quiero que me deje así.
Muy bien. ¿Estaba leyendo un libro? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Los verdes años. Ah, sí. Mi marido tiene muchos libros así. ¿De Joseph Cronin? No, de verduladas. Ah. Hola, se la estaba aceitando un poco. Perdón, Frank. Se la regaló. Siéntese. Me encanta andar por este cuarto. Rita, ¿usted nunca llega a una habitación y se sienta? No me quiero sentar. Me encanta ese césped de ahí, con verdaderos estudiantes. ¿Qué? Ah, sí, sí. Este trabajo que ha hecho usted... Es una mierda. No, 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 no. Lo que no sé, Rita, es cómo puede hacer un trabajo sobre los sonetos de Shakespeare hablando únicamente de Rita Mae Brown. Usted dijo de que mentase a otros escritores. De que hacer mención a otras obras hace buen efecto al examinador. Sí, sí, dije hacer mención a otras obras, pero dudo mucho que el examinador, pobrecillo, haya leído ¿Dónde se fue el amor? Pues él se lo pierde, ¿no? Sí, pero la que pierda será usted cuando la suspenda. Porque la suspenderá si escribe estas cosas en un examen. Ah, muy propio. A eso le llaman justicia. Me cargan porque soy más leída que el tío que me examina. Devorar novelones no es ser muy leído. Yo pensé que leer es muy beneficioso. Lo es, pero hay que ser selectivo. Diré en su favor que aquí ha mencionado a Charles Dickens, pero lo demás no veo por dónde meterle mano. Ah. Es muy subjetivo y muy sentimental. Ya, una mierda. No, tiene cosas que no están mal. Lo importante, Rita, es que si quiere aprender a hacer crítica, debe empezar por disciplinar su mente. ¿Está casado? ¿Qué? ¿Lo está? ¿Cómo es su mujer? Por Dios santo, criatura, ¿qué importancia puede tener mi mujer? Hombre, usted sabrá, se casó con ella. En ese caso no tiene importancia. No la veo desde hace muchos años. Nos separamos. ¿Enterada? Lo siento. ¿Qué es lo que siente? Habérselo preguntado. Ya. Ticono. Bueno, vale. Lo que dice sobre Shakespeare... ¿Por qué se separaron? ¿Por qué no toma apuntes? Así cuando le pregunten sobre la fierecilla domada, brinda al examinador un trabajo sobre el matrimonio de Frank. No sé más qué. Es que me interesa. Nos separamos, Rita, por la poesía. ¿Cómo dice? Un día mi mujer me hizo saber que en los últimos 15 años... mi producción como poeta tenía como único tema la parte de nuestras vidas en que nos descubrimos mutuamente. ¿Usted es poeta? Lo era. Y para darme un tema nuevo sobre el que escribir, me abandonó. Una persona muy noble, mi mujer, me dejó en bien de la literatura. Y curiosamente dio resultado. ¿Ah, sí? ¿Empezó a escribir cosas buenas? No, dejé de escribir del todo. ¿Es que se está choteando? No. Venga ya, un matrimonio no se separa por esas cosas, ¿por la literatura? Ah, puede que tenga razón, pero yo lo recuerdo así. Bueno, sigamos con el amigo Shakespeare. ¿Entonces ahora vive solo? ¡Rita! ¡Es una pregunta! Vivo con una mujer, se llama Julia, también da clases aquí. Es muy dulce, muy tolerante y me admira enormemente. ¿Y a usted le gusta? Sí, me gusta mucho. El que no me gusta soy yo a mí mismo. ¡Usted es genial! Ah, un voto de confianza. Gracias. Pero temo que yo sea una de esas apariencias que engañan. Lo ve. Los dichos tan profundos que dice usted. Ojalá pudiera yo hablar así. ¡Es fantástico! Rita, ¿por qué no apareció usted aquí hace 20 años? No creo que me hubieran admitido a la edad de 6. Venga, Shakespeare. ¡Ay, no! ¡Pasemos de él! Rita, escúcheme. Usted me ha pedido que le enseñe. Usted quiere aprender. Pues me temo que no va a ser tarea fácil. Apenas tiene estudios. No se ha presentado a un examen en su vida. Poseer una mente inquieta no es en sí mismo garantía de éxito. Está bien. Es que no me enrolla el Shakespeare ese de las narices. Entonces vuelva a lo que le enrolla y no me haga perder el tiempo. Usted vaya a comprarse un vestido nuevo y yo me voy al bar. ¿Está imponiendo su autoridad? Sí, exactamente. Se pone fantástico cuando se cabrea. Ay, Rita.
diablos estás haciendo? Voy a hacer de estos dos cuartos uno con la entrada. Y mejorar la casa. Solo hay una forma de mejorar este agujero. Bombardearlo. Quedará muy bien cuando termine. Cuando ponga la escayola ni la vas a reconocer. Denny, vente al teatro conmigo. ¿Qué? ¿Para qué? Es que si fuésemos y viésemos la obra, me ayudaría para el trabajo. Ya te he dicho de que no me gusta que estudies, ¿te enteras? Con que a mí no me metas, ¿vale? ¿Dónde vas? Arriba, con Peer Gynt. ¿Con quién? Es un libro bruto. ¿No íbamos a ir al bar Killer esta noche? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes que tienen ocho marcas diferentes de cerveza a elegir? ¡Jo! ¿Quién iba a pensar que teníamos el paraíso en nuestra calle? Sugiera formas de los... Sugiera formas... ¿Tú sabes lo que te pasa en el fondo, Susan? A ver, ¿qué? ¿Qué es lo que me pasa? Que debías de tener un hijo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto hace que dejaste de tomar la píldora? ¡Susan! ¿Que desde cuándo no tomas la píldora? ¡En diciembre! Ya ves. Hace casi 6 meses y no te preñas ni patas. Yo creo que deberías ir al médico. A mí, desde luego, no me pasa nada. Los hombres de mi familia, con solo mirar a una mujer, la dejan preña. Oh, será porque tenéis los ojos saltones. Venga, arréglate. ¿No íbamos a ir al bar Killer? Yo creí que tú tenías que estudiar. ¿Cómo leñe voy a estudiar si estás tirando la casa abajo? Bueno, bueno. Termino esto y me cambio. Anda, dale. ¡Dale! No se puede hacer a lo bestia, ¿sabes? ¿Por qué no? Hay que trabajar con mucho tiento. Déjate de gaitas. Anda, dale. No seas tonta. ¿Tú qué sabes de estas cosas? Necesito el martillo pequeño. Te sigue yendo mi rollo, ¿eh? Es posible, si juegas bien tus cartas. Vale. Hola, Frank. Hola, Josh. Brian. Voy a separarme de Elaine. Brian, creo que no deberías hacer una... Tú tienes que separarte de Frank. No. No, me necesita. Te necesita, pero ¿qué dices? Y casi nunca está en condiciones de verte. Eso no es cierto. Sí que me necesita, conmigo responde. ¿Y por eso está siempre como una cuba? Últimamente no bebe casi. Me ha costado mucho tiempo. Pero al fin está empezando a responder a la seguridad que yo puedo ofrecerle. Oh, Brian. Oh, Julia. Leslie, me prometiste el trabajo para mañana. No seas cabezota, Morgan. ¿Julia? Sí, sí, ya lo sé, pero... ¿Tienes el texto de Peer Gynt? Creo que sí. No, no te estoy presentando un ultimátum, Morgan. Me doy perfecta cuenta. ¿Para qué lo quieres? Para mi alumna de la universidad, Distan, favor. Ah, sí, ¿cómo se llama? Rita. Es verdad, Rita. ¿Cuándo nos vas a presentar esa Rita de que tanto hablas? Cualquier día, supongo. Mira, Morgan, llevamos trabajando juntos casi 8 años. ¿Por qué no la invitas a cenar? Pues... Debe ser divertida. Sí, sí, sí. Gracias por el texto.
Si no tengo noticias tuyas antes ¿Es que no posee un teléfono? Adiós. Frank. ¿Qué? Creo que debes saber que... voy a separarme de mi... editor. Ya, bueno, eso reducirá considerablemente mi factura del teléfono. Adiós. Adiós, preciosa. Adiós. ¡Frank! ¿Hola? Abajo, Joyce. A tomar por saco. ¿Sabe lo que pienso del James Joyce? Que estoy hasta las tetas. ¿Puede demostrarlo? ¿Será guarro? Es que no entiendo ni de qué va. Es inútil, Frank. No sé qué me pasa con Joyce, que me deja el coco en blanco. No entiendo ni jota. Lo entenderá, Rita, lo entenderá. Para usted es muy fácil, pero es que yo no me entero de nada. Ya. Oiga, ¿cree usted que podríamos olvidarnos de Joyce por un momento? Sí, con mucho gusto. Me gustaría hablar de esto que me ha mandado. Ah, sí. Sí, señorita, sí. Bueno, en respuesta a la pregunta... sugiera cómo resolvería usted los problemas de la puesta en escena inherentes al Peer Gynt de Ibsen. Usted ha contestado, comillas, darla por la radio. Cierra comillas. Sí. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Probablemente sería una ingenuidad por mi parte, pero creí que me presentaría un trabajo más meditado. Sí, bueno, es que solo me dio tiempo para eso. En la pelu hemos estado a tope de curre esta semana. ¿Hace los trabajos en la peluquería? Sí. Es que a Denis no le gusta que estudie. Se pone malo si trabajo en casa y es una pelmada estar siempre discutiendo. Rita, no puede seguir haciendo trabajos así. Es decir, si quiere aprobar el examen. Yo creí que era la contestación justa. Como que encajoné todas mis ideas en una sola línea. Rita, esto es una base de argumentación, pero una línea no es un trabajo, y usted lo sabe tan bien como yo. ¿Qué hay? Ya está. ¿Ya está el qué? El trabajo. Para resolver las dificultades de la puesta en escena en la obra de Ibsen Peer Gynt, yo la daría por la radio, porque, como el mismo Ibsen dice, la escribió como una obra para voces, nunca pretendiendo que se hiciera en un teatro. Si hubiese habido radio en aquellos días, él la habría hecho así. Quiero tener un hijo hasta que me haya descubierto por adentro.
¿Qué pasa? Esto está empezando a resultar muy cansado. Cada vez que viene aquí, señora White, hace de todo menos ponerse a trabajar inmediatamente. A ver, ¿dónde está su trabajo? No lo tengo. ¿Que no lo ha hecho? He dicho que no lo tengo. No me lo diga. Se lo han robado. Mientras estaba durmiendo, un grupo de doctores de Cambridge entraron en su casa y le robaron su trabajo sobre Chekhov. Rita. Se quemó. ¿Qué? Y todos los libros de Chekhov que usted me prestó. Benny descubrió que estaba tomando la píldora. Quemó todos mis libros. Ay, Dios. Lo siento, yo le compraré los libros. Al diablo los libros. No me refería a los libros. ¿Por qué se empeña en no dejarme estudiar? Cualquiera diría que me enrolló con otro. ¿Cómo se pone? Tal vez. Es verdad que se ha enrollado. ¿Qué me voy a enrollar? ¿Qué tiempo me queda para ligar con nadie? Jesús, bastante tengo con encontrarme a mí misma para encima andar buscando a otro. Estoy empezando a encontrarme a mí. Y me encanta. Lo digo en serio, Frank. Le parecerá egoísta, pero lo único que quiero por el momento es lo que estoy encontrando dentro de mí. Desde luego, ni flores de irme por ahí con nadie. A lo mejor su marido cree que está ligando conmigo. Ande ya, hombre. Usted es mi tutor. No hago más que decírselo. ¿Le ha hablado de mí? Sí. ¿Qué le ha dicho? Intenté explicarle de que usted me da espacio para respirar. Es como si me diera de comer sin esperar nada a cambio. ¿Y él qué dijo? No dijo nada. Yo se lo expliqué. No seas berzas, aunque me hubiese enrollado. ¿Quién te manda quemar mis libros? No me lo estoy haciendo con Antón Chekhov. Y va y dice, tú eres capaz de revolcarte con un extranjero. ¿Qué piensa hacer, Rita? Le he dicho de que tendré un hijo solo cuando yo pueda elegir. Pero nada, no lo entiende. ¿Usted le quiere? A veces le veo mirándome y sé lo que está pensando. Estoy segurísima. Está pensando dónde está la mujer con quien se casó. Hasta me trae regalos algunas veces, ¿sabe? Para ver si esa mujer vuelve. Pero no puede. Ya no existe. Y yo ocupo su puesto. Continúa sus conferencias sobre la estructura narrativa de... ¿Te vas a venir a la cama? Un minuto, ahora voy, un minuto. Como ya habrán observado, es una obra notablemente rica en contenido. Tanto que hay casos en que confunde. La vida interior de los personajes es tan intensa... Así pues, el héroe de Nigeria perderá la gracia por este fallo de su carácter. Nada más. Perdone en un momento, por favor. Frank, perdone, pero tenía que decírselo a alguien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Anoche, Frank, fui a un teatro. Dios mío, creí que era algo serio. Lo era. Era Shakespeare. Rita, creí que le había pasado algo a usted. Y ya lo creo que me pasó. Fue fantástico. Mire, era Macbeth. Me he comprado el libro. Oh, de verdad, que alucine. Creí que iba a ser el rollo padre, pero qué va, fue como eléctrico. Y su mujer, qué bruja, ¿no? Y esa parte fantástica cuando encuentra a Macduff y se cree que es invencible. Tuve que morderme los labios porque estaba a punto de gritar y avisarle, avisar a Macbeth. No lo haría, ¿verdad? ¡No! Me hubieran echado del teatro. Macbeth es una tragedia, ¿no? Eso es. Ya.
Bueno, yo solo quería contárselo a alguien que lo entendiera. Rita, me honra que me escogiera a mí. Perdone, siento haberle molestado. Rita, no, espera un momento, estamos terminando. ¿Por qué no pasa y se sienta un minuto? Vamos, pase. No le resultará interesante, de verdad, es muy interesante. Adelante, y no se preocupe. Es la señora White, da una clase semanal conmigo por la universidad a distancia. Hoy va a acompañarnos en lo que queda de clase. Siéntese ahí. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, la tragedia. No debemos confundir la tragedia, la verdadera tragedia dramática, con lo simplemente trágico. Tomemos un héroe trágico, Macbeth, por ejemplo. Vemos que un fallo de su carácter le hace dar el salto inevitable hacia su destrucción. Mientras que lo que leemos en el periódico como algo trágico, un hombre aplastado por un árbol, no es una tragedia. Lo es para el pobre tipo que estaba debajo. ¿De qué os reís? Es trágico, sí. Absolutamente trágico. Pero no es una tragedia en el sentido en que Macbeth es una tragedia. ¿Por qué? Pues porque los árboles... Ojalá yo supiera pensar como ellos. Es muy fácil, Rita. Sí, claro, para usted y para ellos. A mí me pareció solamente una historia emocionantísima. Macbeth, digo, pero ustedes ven un montón de cosas más en ella, ¿no? Es divertida la tragedia, ¿eh? Todos esos saben una barbaridad de esas cosas. Rita, ¿qué hace usted los sábados? Trabajar. ¿Pero después de trabajar? Oh, no sé. Me gustaría que viniera a mi casa. ¿Para qué? Julia ha organizado una cena para unas cuantas personas. ¿Ah, sí? ¿Quieren que yo vaya? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? No sé. Porque a lo mejor lo pasa bien. ¿Quiere venir? ¿Si usted quiere? No, ¿usted qué quiere? Sí, bueno, sí que iré. ¿Llevará a Denny? No sé si va a querer. Pregúnteselo. Bueno. ¡Ahí va mi cliente! La dejé en el secador, quería una semipermanente y va a salir con el pelo como un batusi. Una vez estuve en una casa donde servían bombones de licor con el café. Mi marido se dedica a la electricidad, ¿saben? En mi calle hay un autoservicio chino fenomenal, ¿saben? ¿Han visto Macbeth? ¿De William Shakespeare? Aldershot 3, Southend 2. Cardiff 1, Wrexham 1. Tottenham. ¿Vas a cambiar de opinión? 3. No. Liverpool 2. ¿Qué vas a hacer? Aston Villa. Voy a ir al pub con tu padre y tu madre. ¿Qué es donde deberías ir tú? Pero ahora nosotros no somos bastante para ti, ¿eh? 2. Millwall, 2. Mansfield, 2. Del. 2. Nos invitó a ti y a mí. Venga, no seas bobo, ven conmigo. Realmente es muy simpático. ¿Ah, sí? ¿Realmente, Susan? Ay, pero no me digas, qué ilusión. ¡Que te zurzan! Nottingham Forest, 1. ¡Hombre! Thank you.
siento, no he podido venir. Rita. Claro que podía haber ido. Que no. ¿Por qué? Porque llevaba un vino que no pegaba. Por los clavos de Cristo, yo quería que viniera. No tenía que vestirse mucho ni llevar vino. Si a usted le invitan a cenar, ¿no se viste? ¿No lleva vino? Sí, sí, pero... ¿Entonces? ¿Entonces qué? Usted no llevaría un vino dulce espumoso, ¿verdad? ¿Qué importa lo que yo haga? Como si aparece llevando una botella de sidra barata. Era sidra. No podía estar natural. No era una fiesta de etiqueta. Podía haber ido tal como es. ¿No se da cuenta de lo que hubiera visto la gente si aparece usted en la puerta? Hubieran visto a una persona graciosa, encantadora, deliciosa. Yo no quiero ser deliciosa y encantadora. ¿Graciosa? ¿Qué es graciosa? Yo no quiero ser graciosa. Quiero hablar en serio con todos ustedes. Yo no quiero ir a su casa para ser el bufón de la corte. No se le invitó para hacer ese papel. Yo quería que fuese usted misma. Ya, pues yo no quiero ser yo misma. ¿Quién soy yo? ¿Eh? ¿Eh? Una pobre infeliz que nos hace mucha gracia porque se cree que va a aprender. Porque cree que un día será como los demás y hablará con aplomo y con saber y llevará una vida civilizada. Claro que nunca llegará a ser así, pero tráetela porque nos carcajearemos. Si cree que por eso la invité, solo para reírme, ya se puede estar yendo. La invité porque deseaba contar con su compañía. Sí, sí. Aquí en esta habitación estoy a gusto con usted, pero cuando le vi con sus invitados me sentí incapaz de entrar. Me hubiera quedado de piedra. Soy una cosa rara. Ya no puedo hablar con las personas con quien vivo, ni tampoco con las que estaban en su casa. Soy una mestiza. Decidí no volver aquí nunca. Me fui al pub. Estaban todos cantando. Todos ellos. Denny, muy contento porque tiene unos días de vacaciones. Mi madre no estaba en su mejor momento. Algo le preocupaba. Seguramente papá. La verdad es que nunca fueron como dos tórtolos. Nuestra Sandra, enamorada. Y su novio también. Y sus amigos cantando. Todos. Una canción que habían aprendido en la máquina tocadiscos. Y yo pensé, ¿pero qué leña estoy yo haciendo? ¿Por qué no me olvido? Me quedo aquí y me pongo a cantar con ellos. ¿Por qué no lo hizo? Cree que iba a poder, ¿eh? Lo cree porque pasa delante de un pub y nos oye a todos cantando. Y cree que estamos felices, que todos sobrevivimos con el espíritu intacto. Pues sí, me uní a la canción. Pero cuando me di la vuelta, mi madre había dejado de cantar y estaba llorando. Yo le dije, ¿por qué lloras, mamá? Y ella me dijo, supongo que habrá mejores canciones que esta para cantar. Y pensé, sí, eso es lo que yo estoy intentando hacer, cantar una canción mejor. Bueno, pues por eso he vuelto. Y por eso me quedo. Así que a trabajar. Thank you.
sonrisa, un momentito, una gran sonrisa. Guapa, dichis cuando te diga, ¿eh? Esperen, esperen. A ver, ya está, estupendo. Dichis, estupendo. Ahora otra, una gran sonrisa. Póngase allá, guapa. Estupendo, eso es, sonrían. Bueno, ya no me queda nadie más por colocar. La verdad es que no sé por qué coño alguna gente se molesta en casarse. Todos quietos, por favor. Sonrían. ¿A qué viene ese comentario? Tú todavía no estás preñada, ¿verdad? Sonríe. ¡Precioso! ¿Cuántos años tienes ya, Susan? 74, padre. No, señor, tienes 27. Llevas 6 años casada y todavía no tienes un hijo que llevarte a la boca. Mira, tu hermana lleva 2 minutos casada y ya está preñada de 4 meses. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer la última, la última. ¿Por qué no vas a la emisora y lo cuentas por la radio? Eso es. No sé qué tiene de malo quedarse embarazada antes de casarse. Tu madre estaba de 3 meses cuando me casé con ella. ¡Sonrían! Eso es lo que siempre he admirado en ti, papi. Que rebosas encanto y sensibilidad. Muy bien, muchas gracias a todos. Hemos terminado. Ay, Denny. Denny, me das pena, chico. Si Susan fuera mi mujer, la tiraría al río. Si yo fuera tu mujer, me tiraría yo misma. Estás faltando a tu padre. Oh, que todo es morcillo. Está clara, Susan. O dejas de ir a esa universidad y de tomar la píldora, o te largas. ¿Por qué? Ya sabes por qué. No lo sé, Denny. Lo único que estoy haciendo es adquirir cultura. Eso es todo, intentar aprender. Y me encanta. No es fácil. Constantemente me equivoco. La mitad de las veces se ríen de mí. Pero me encanta, porque me hace sentirme en la tierra de los vivos. Y tú lo único que quieres es ponerme una cuerda alrededor del cuello y atarme al suelo. ¿Lo vas a dejar o no, Susan? ¿Le dijo alguna otra cosa antes de que se fuera? Que esto me ha envenenado. Dijo que le había traicionado. Supongo que es verdad. ¿Dónde vive ahora? Oh. Mi madre dice que me quede con ella una temporada y luego coja un apartamento. Enseguida se me pasa. Deme un minuto. ¿Qué tal mi trabajo de Macbeth? Al cuerno, Macbeth. ¿Por qué? Rita. No, venga, venga. Quiero que me diga lo que le ha parecido. Es que en estas circunstancias... Eso no importa, en serio. En estas circunstancias necesito seguir y estudiar y comentarlo. ¿Qué le ha parecido? Ya le dije que no valía. Pero tan malo es. No sé qué decirle. Sí, pues intente decirme algo, Frank. No me importa que me diga que es una basura. No quiero compasión. ¿Es una basura? No, no, no es una basura. Es un sincero y apasionado relato de su reacción ante la obra. ¿Sentimental quiere decir? No, es demasiado sincero para eso. Un trabajo casi conmovedor. Pero en términos de lo que me pide que le enseñe, en términos de aprobar un examen... Ay, Dios, yo le diría que... ¡Dígalo! ¡Ande! ¡Dígalo! En ese aspecto,
No vale nada. Debería valer, pero no vale. Pero en sí mismo es... es maravilloso. No vale nada, lo ha dicho. Y si no vale, tiene que decírmelo, porque yo quiero escribir trabajos como esos de ahí. Quiero aprender y aprobar exámenes como ellos. Sí, pero para escribir cosas como esas, va usted a tener que cambiar. De acuerdo. Dígame lo que tengo que hacer. Es que no sé si quiero decírselo. No sé lo que tengo que enseñarle. Lo que usted posee es demasiado valioso. ¿Valioso? ¿Qué es valioso? Lo único que yo valoro es esto. Venir aquí todas las semanas. Pero no comprende que para que escriba cosas como esas y apruebe exámenes, va a tener que sofocar, incluso abandonar, su cualidad de única, que voy a tener que cambiarla. Pero no se da cuenta que yo quiero cambiar. ¿Es su forma de decirme que soy incapaz, que no sirvo para esto? Naturalmente que sirve, no se trata de eso. Porque si es eso lo que intenta decirme, me voy ya. No, no. Rita, le doy mi palabra de que sirve para esto. Ya sé que es difícil enseñar a una persona como yo. Pero tiene que repetirme las cosas y acabaré por entenderlas. Conmigo tiene que ser súper firme. No le dé miedo ofenderme. Si hago algo que es una mierda, no quiero compasión. Quiero que me diga, es una mierda. Es una mierda. Así que lo echamos al fuego y empezamos de nuevo. Tienes que ir. Ay, Frank, ojalá fueras tú también. Tú me entiendes. Y los profesores de la escuela de verano también te entenderán, mujer. ¿Y si se dan cuenta de lo bruta que soy? No se la darán porque no lo eres. Rita, ahora estás preparada. Escribe el tipo de trabajos que has empezado a hacer para mí. Y no tienes por qué preocuparte. De todas formas, me gustaría que fueras. Y a mí, Rita. Bien. Tengo tus señas en Francia, así que te escribiré todos los días. Que pases buenas vacaciones y no bebas demasiado, ¿eh? No te pases la noche de juerga en el campus y esas cosas. ¿Esa suerte voy a tener? No, de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, te prometo acostarme a las 10 todas las noches con una taza de cacao y los hermanos Karamazov. Sí, están a tono. Adiós. Adiós, Frank. Frank, qué pena no haberme traído mi diario. Siempre hay que llevar algo sensacional para leer en el tren. Oscar Wilde. Querido Frank, hoy ha sido mi primer día de verdad aquí. ¿Y sabes qué? He montado en bici. ¿Cómo están las cosas en Francia? Aún no he sabido nada de ti. Al principio, todo fue como me temía. No conocía a nadie y quería irme a mi casa. Pero mira, Frank, ahora te sentirías orgulloso de mí. Un día estaba en la biblioteca, mirando los libros y aparentando ser muy lista. El caso es que se me acercó un profesor y me dijo... ¿Le gusta Ferlinghetti? Tuve en la punta de la lengua decirle, solo cuando lo sirven con queso parmesano. Pero, Frank, no lo dije. Me contuve y me oí a mí misma decir. No estoy muy familiarizada con los poetas americanos. Pues si le gusta Ferlinghetti, estoy convencido de que nosotros... Frank empezó a hablarme de los poetas americanos y ni siquiera era uno de mis profesores. Podría hacerle una relación. En aquella sala de actos había centenares de estudiantes. Pero cuando el profesor terminó la conferencia y preguntó si alguien tenía alguna duda, me levanté. Te lo juro, me levanté. ¿Sí? Con todo el mundo mirándome, no sé qué me pasó por la cabeza. Iba a volver a sentarme, pero cientos de personas me habían visto levantarme. Así que me lancé. Le hice una pregunta. A mí me gustaría saber si usted cree que Chekhov nos pinta a la aristocracia así como una clase en decadencia.
Esa opinión de una aristocracia chejoviana en decadencia está tomada, supongo, del libro del profesor Palmer sobre Chekhov. No, 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 perdóneme, pero no. ¿Cómo dice? No, no lo he tomado de ese libro, no lo he leído. Mire, según yo veo a Chekhov, Frank, después de aquello me embalé. He estado haciendo preguntas toda la semana, casi todas sobre Chekhov, porque ya sabes que ahora me lo superconozco. Hola, decano, ¿cómo está? Es el alba de un nuevo año lectivo. Señor Brian, ha vuelto antes de que comience el curso. Preparativos, decano. ¿Preparativos? Bueno, no puedo estar aquí vagabundeando. Hay muchas cosas que hacer. ¡Frank! ¡Rita! Dios mío, ¿qué es esta visión que surge ante mí? ¿Te gusta? Tengo todo un guardarropa nuevo. ¿Te gusta? ¿Qué? Sí, sí, es muy bonito. ¿De verdad has podido trabajar algo? ¿Trabajar? No hemos parado. Allí nos trataban a fustazos. Otro trabajo, plas, a repetirlo, pan, otra charla, fas. Ha sido fantástico. Frank, me hubiese quedado para siempre. La cantidad de cosas que tengo que contarte. Pues tenemos mucho tiempo. Estoy libre todo el resto del día. Estupendo. Te he comprado cigarrillos en el aeropuerto. Frank, he dejado de fumar. Enhorabuena. Tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Es una bobada, pero se me ocurrió que... Ah. Mira, lee lo que hay escrito. Está grabada. Solo debe usarse para la poesía. Por orden de la autoridad. Rita. Es una pequeña indirecta. ¿Indirecta? ¿Qué vamos a hacer este trimestre, Frank? ¿Por qué no estudiamos un poeta Dabuten? Uno de los mejores. Un poeta Dabuten. Tengo justo lo que me pides. ¿Quién? Le complican, Rita, le complican demasiado. Tú no le complicarás demasiado, a ti te encantará. Pensaba habértelo revelado antes, pero te lo estaba reservando. ¿Quién es? Lee esto. Oh, Rosa, enferma estás. Gusano invisible que vuela en la noche, en la huyante tormenta encontraste el reposo de gozo granate. Y su oscuro secreto amor, tu vida destruye. ¿Lo conoces? Sí, hombre, lo estudiamos este verano. ¿Estudiaste a Blake este verano? Sí. No debías haber estudiado a Blake en la escuela de verano. Ya lo sé, pero había un tutor que era un auténtico fan de Blake. De modo que ya has estudiado a Blake. Sí. ¿Incluidos los cantos de Inocencia y Experiencia? Pues claro. No se puede conocer a Blake sin leer Inocencia y Experiencia, ¿no? Gracias, Frank. ¿Seguro que no quieres que pase yo contigo? Nunca se sabe lo que se puede uno encontrar. Frank, si termino de esclava blanca, te mandaré una postal. ¡Anda, vete ya! ¡Nos veremos en nuestra clase! ¿Sí? Vengo por lo del anuncio, el de compartir el piso. ¿A qué se fenecería sin Gustav Mahler? ¿Pero qué hago? ¡Pasa, pasa! Y ese del piso de arriba es una especie de entreplanta. Este es el dormitorio. Es pequeño, pero es todo mi reino. Di que te lo quedas. Eres absolutamente el primer ser humano que se presenta. Sí, sí, me lo quedo. ¿Qué? ¡Que me quedo con el piso! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Es demencial! ¿En qué? ¿En qué trabajas? Soy peluquera. Oh, Dios, ¿por tu gusto?
Supongo que sí. ¿Tú qué haces? Oh, querida, un poco de todo. De momento llevo el bistro de un amigo. Fascinante. Personas que te van a encantar. ¿Cómo has dicho que te llamas? ¿A qué se perecería sin mal? Hola, Rita. Llegas tarde. Ya, ya, lo siento monstruosamente. Pero, Frank, ¿a qué fenecería uno sin mal? Francamente, no. Pero, ¿por qué me estás hablando así? Porque he decidido hablar como es debido. Como dice Trish, hablar de buena literatura con una voz fea no tiene sentido. Pero tú no tienes la voz fea. No la tenías, al menos. ¿Por qué no eres tú misma, Rita? Ah, estoy siendo yo misma. ¿Quién rayos es Trish, además? Trish, la del anuncio. Ah, ¿es buena compañera? Frank, es fantástica. Con una clase bárbara. Y tiene gusto. Ya sabes, igual que tú, el piso está puesto súper sencillo. Solo hay libros y plantas por todas partes. Lo estoy pasando fenomenal. ¿No sabes? Me siento joven. Rita, 27 años no es ser vieja. Ya lo sé, pero de veras, me siento joven. Ahora puedo ser joven, como esos de ahí fuera. Quiero que me hagas un trabajo sobre Blake. Ya sé que eres una especialista en Blake, pero todavía no me has honrado con tus conocimientos sobre el tema. ¿Le sigues dando a la botella? ¿Alguna vez lo he negado? No, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué lo haces teniendo tanto a tu favor? Porque tengo tanto a mi favor, es por lo que lo hago. La vida es un torbellino tan rico y frenético que tengo que beber para andar delicadamente por ella. Te vas a matar, Frank. Rita, creí que no estabas interesada en reformarme. No lo estoy, es que... ¿Es que qué? Bueno, creí que a lo mejor te estabas reformando tú solo. ¿Bajo tu influencia? Mira, Rita, si hago una promesa, si me arrepiento y reformo, ¿qué voy a hacer cuando no tenga tu influencia cerca? No, tu marcha es tan inevitable como... Macbeth. Como la tragedia, sí. Pero no va a ser una tragedia, porque me alegraré de que te vayas. Hombre, muchas gracias. ¿Lo dices en serio? ¿Que me alegraré de tu marcha? Claro que sí. No me gustaría que pasaras el resto de tu vida en un cuarto como este. Cuando quieres puede ser bastante petardo, ¿eh? Yo estaba tan contenta cuando vine aquí. Y ahora me siento como una pescadilla en la funeraria. Se lo ha comido. No me digas. Cielo, sé un sol y toma el pedido de la mesa 14. Sí, voy. Ese pelmazo se empeña en venir a ligar conmigo. ¿Dónde están los hombres de verdad hoy? ¿Por qué no vienen gente como Schiele, Byron y Coleridge aquí? Vestidos con vaqueros. Eres un amor. ¿Habéis visto la nueva producción de Santa Juana? ¿Ha elegido ya? No, pero creo que Stephen y yo vamos el sábado por la noche. Yo empezaría con el paté de caballa. Sí, es excelente. ¿En el 26? No, seguro sí, que sí, en el 26. Seguro que no, estoy seguro. Sí. 10 años después. Sé que Shaw escribió Santa Juana en 1926. Que no, tigre. Fue en 1936. Shaw escribió Santa Juana en 1923, pero la primera representación se hizo en el 24 en el Teatro Nuevo de Londres. ¿Queréis más vino? Hola, Susan. Hola, Susan. Susan. ¿Qué? A ver si resuelves una discusión. ¿Sobre qué? Las primeras obras de Lawrence. ¿Lawrence? Hola, ¿qué pasa?
Perdona que llegue tarde. Me he enrollado hablando con unos estudiantes. No me di cuenta de la hora. Vaya, vaya, vaya. Tú hablando con estudiantes, Rita. No sé por qué te sorprendes, Frank. Sé hablar, ¿sabes? Antes casi te daban miedo, ¿recuerdas? Sí, ya lo sé. No sé por qué. Porque anda que la mitad no dicen paridas. Sí, lo sabré yo. Sí, pero ¿sabes lo que llegó a decir uno? Dijo que como novela prefería a Lady Chatterley a Hijos y Amantes. Bueno, así que me dije, ¿qué hago? ¿Le ignoro o le abro los ojos? Le abrí los ojos. ¿Y le dejaste hecho polvo, Rita? Ay, Frank, lo estaba pidiendo a voces. Era un idiota. Sus argumentos se derrumbaron. No fui yo sola, además. Los otros coincidían conmigo. Tigre estaba con ellos. ¿Conoces a Tigre? Sí. Está chiflado. A los 5 minutos de conocerme ya me estaba invitando a irme al extranjero con ellos. Se van al sur de Francia a pasar las vacaciones de verano. Por 4 perras. ¿Tú no puedes ir? ¿Te tienes que examinar? Me examino antes del verano. Bien, pero tendrás que esperar los resultados. De verdad se llama Tyson, pero todos le llaman Tigre. ¿Tiene algún sentido continuar con esto? ¿Para qué vamos a seguir preparando un examen? Si vas a enamorarte, te vas a ir escapada al sur de Francia. ¿Enamorarme? ¿De quién? Por favor, Frank. Solo estaba hablando con unos estudiantes ahí fuera. Jesús, de Celestina se he oído hablar, pero esto es ridículo. De acuerdo, pero deja de cotorrear sobre el señor Tyson. No estoy cotorreando. Bueno, ¿qué tal mi trabajo? Pues no estaría fuera de lugar entre estos. ¿En serio? En súper serio. Poesía, literatura, ¿de qué sirve al hombre ganar toda la literatura si pierde su alma? No, pero en serio, chicos, siempre he querido preguntaros una cosa. Y es, ¿habéis visto Peer Gynt por la radio? ¡Asonancia! ¿Sabéis lo que significa asonancia? ¿Eh? Significa que no acaba de rimar. Es horrible, ¿verdad? Horrible. Tomar el nombre de la literatura en vano es como mearse en la tumba de Byron. La diferencia entre la tragedia y lo trágico es su inevitabilidad. Arriba. ¿Sabéis que Macbeth era una manzana podrida? Eso no lo sabe mucha gente. Señor Bryan, el vicerrector piensa, y todos pensamos, que este tipo de cosas no debe repetirse, o las consecuencias serán graves. Gracias. Que se vayan a la mierda, ¿eh, Rita? ¡A la mierda!
¿Te despedirán? Dios santo, no. Eso supondría tomar una decisión. Emborracharse no es nada. Despedirme tendría que ser por violación a gran escala. Y no solo a los estudiantes. Eso no supondría más que una pequeña falta. No. Para echarme, como mínimo tendría que haber sodomizado al decano. Frank, aunque no pienses en ti mismo, pero ¿y tus alumnos? ¿Qué pasa con mis alumnos? Pues que no creo que se merezcan un profesor tan borracho que se caiga de la tarima. Puede que me cayera, hija mía, pero me caía hablando. Bueno, te veo la semana que viene. Tenemos una clase. No estás en condiciones de dar mi clase, Frank. Hablaremos de mi trabajo sobre Blake la semana que viene. Hola, Rita. Hola, Frank. Siento muchísimo no haber ido a clase. Estamos cargadísimos de trabajo. Cuando no apareciste, llamé a la tienda. ¿A qué tienda? A la peluquería, donde creí que trabajabas. No trabajo allí hace siglos. Sí, eso parece. ¿No me lo habías dicho? Ah, no. Creía que sí. ¿Qué pasa? Pues que recuerdo que hubo un tiempo en que me lo contabas todo. Creí que te lo había dicho. ¿Podría tomar una copa, por favor? Ya que estoy aquí. No lo quiero gratis, lo pagaré. ¿Le importa a alguien que yo deje la peluquería para trabajar en un restaurante? A mí. ¿Por qué? ¿Por qué te importan esos detalles? Es un detalle insignificante y aburrido. ¿Tú crees? Sí, por eso ya no aguantaba la peluquería. No quiero seguir hablando de tonterías que no vienen a cuento. ¿De qué habláis aquí en tu bistro? Hablamos de lo que es importante, Frank. Y dejamos los detalles aburridos para quien le interese. ¿El señor Tyson es un cliente habitual? Mira, para tu información, sí que encuentro a Tigre fascinante. Como encuentro fascinante a mucha gente que conozco. Son jóvenes. Y se apasionan por las cosas que importan. No están atrapados. Son demasiado jóvenes para eso. Y me gusta estar con ellos. En ese caso, puede ser que no quieras perder el tiempo viniendo a mis clases. Frank, tenemos mucho trabajo aquí. Y tampoco he dejado completamente de ir. Entonces, ven esta noche. No puedo. He quedado con Trish. Tenemos entradas para la gaviota. Ah, sí, claro. Cuando llama Chekhov. ¡Ay, Dios! Ahora ya no soportas pasar un minuto conmigo, ¿verdad? Frank, eso no es cierto. Es que esta noche tengo que ir al teatro. Como te iba diciendo, si quieres dejar de venir... ¡Ay, por favor, Frank! No quiero dejar de ir. Tengo que seguir yendo. ¿Qué pasaría con mi examen? Yo no me preocuparía por eso. No creo que hubiese mucha dificultad. No necesitas aparecer de vez en cuando por sentimentalismo. Eso me lo puedes ahorrar. Si dejaras de meterte ese aguarrás por la garganta, esperando que te haga sentirte un poeta, a lo mejor podrías hablar de las cosas que importan. En vez de dónde trabajo o no trabajo. Y entonces a lo mejor valía la pena seguir yendo. ¿Tú eres capaz de reconocer lo que importa y lo que no importa, Rita? Entiendo la crítica literaria, Frank. Y cuando estoy contigo de eso es de lo que se supone que tenemos que hablar. Ah, de crítica literaria, ¿eh? De crítica literaria. Bien. Pues entrégame un trabajo sobre esto la semana que viene. Una valoración de un casi ignorado poeta inglés. Yo. Sí, sí, Morgan. Pero a mí los que me preocupan son los editores. Frank. Brian pasaba por aquí y entró para llamar por teléfono.
Sí, y creo que sabes por qué, Morgan. No, no podemos seguir así. Esto ya es absurdo. El adelanto que ofrecen, como siempre, era inadecuado. Brian. Soy un autor académico con cierto renombre y... No he pagado la cuenta. Espera un momento, por favor. Frank me está hablando al mismo tiempo. Nos cortaron el teléfono esta mañana. ¿Morgan? ¡Que te follen! Frank. Sí, oh fiel compañera. Por Dios santo. ¿Cómo puede nadie serte fiel, Frank? Uriah lo ha intentado, al menos lo ha intentado. ¿Y tú a cambio qué le has dado? ¿Qué hemos recibido nadie de ti, Frank? Solo mi alma, Brian. Lo cual debo confesar que es muy poco. Frank, voy a dejarte. Brian y yo. Brian se separa de Lane. Y nos vamos. Enhorabuena, Brian. Y más suerte la próxima vez, ¿eh, Julia? Hola, Frank. ¿Qué rayos haces tú aquí? ¿Dónde te has metido? He ido a tu despacho varias veces. Fui a ver a Julia. Me dijo que estabas aquí. Es encantadora, ¿verdad? ¿Estás sobrio? Si quieres saber si aún soy capaz de una comprensión razonable, lo soy. Bien, porque quiero que oigas esto estando sobrio. Esto... Es magnífico. Tienes que volver a escribir, Frank. Es extraordinario. Es ingenioso. Es profundo. Con perfecto estilo. Ah, dímelo otra vez. Y otra vez. No, en serio, Frank. Y no es solo que lo piense yo. Trish y yo estuvimos leyéndolo anoche. Y está de acuerdo conmigo. ¿Por qué has dejado de escribir si eres capaz de crear estas cosas? A ver, ¿qué dijo Trish? Sí. Es más resonante... que la poesía puramente contemporánea, no sé, contiene un enlace directo con las tradiciones del siglo XIX, qué sé yo, de ingenio y alusiones clásicas. Oh, eso es maravilloso, Rita. Menos mal que no te di esto a leer antes. Imagínate que lo hubieras leído la primera vez que viniste. Oh, no habría comprendido nada. No, lo hubieras tirado al otro extremo del cuarto... diciendo que era una mierda, ¿no? Sí, pero es que entonces no podía entenderlo porque no estaba, ¿cómo te diría?, capacitada para alusiones. Qué gran labor he hecho contigo, ¿verdad? Así es, Frank. Ahora es cuando me doy cuenta. Mira, Rita, igual que tú, me voy a cambiar el nombre. Desde ahora voy a insistir en que me llamen Mary. Mary Shelley, como la mujer del poeta. ¿Captas esta alusión, Rita? ¿Cómo? Mary Shelley escribió una novelita gótica llamada Frankenstein. ¿Y qué? Que esta ingeniosa y pirotécnica sarta de afectadas alusiones no vale un huevo de pato. Tiene más poesía la guía telefónica. Y probablemente más profundidad. Sin embargo, esto tiene una ventaja sobre la guía telefónica. Es más fácil de romper. Es pretencioso, no tiene fuerza ni tiene estilo. No es cierto. Ah, no tienes por qué creerme, porque tú reconoces ahora los emblemas de la buena literatura. ¿Por qué no te vas de una vez? No creo poder seguir soportándolo. Oh, ¿qué no puedes soportar? A ti, guapa. A ti. Ya. Ya, bien. Yo te diré que no puedes soportar, señor Rapsoda de la autocompasión. Lo que tú no soportas es que yo ahora estoy instruida. Tengo lo que tú tienes y no te gusta. Porque, Jesús, ya no te necesito.
Tengo un cuarto lleno de libros. Sé qué vino comprar, qué ropa ponerme, qué obras ver, qué periódicos y libros leer, y lo puedo hacer sin ti. Solo eso querías. Has recorrido tanto camino por tan poquita cosa. Ah, sí. Es muy poco para ti, ¿eh, Frank? Para ti que despilfarras toda oportunidad y te burlas y te lo tomas todo como lo más natural. Has descubierto una cultura, ¿eh, Rita? Una canción mejor que cantar. No, has descubierto otra canción que cantar. Y en tus labios suena estridente, hueca y desafinada. Ay, Rita, Rita, Rita. Ay, Rita. Nadie me llama Rita más que tú. Me quité ese nombre pretencioso cuando descubrí lo que valía. Rita. Nadie me llama Rita. ¿Y cómo te llamas ahora? ¿Ofelia o Electra o Julieta o Ifigenia? ¡Trish! ¡Trish! ¡Venga, que vamos a llegar tarde! Trish. ¡Deprisa! Hola, señor Tyson. Hola, profesor. Ah, una mesa para uno, por favor. Lo siento, estamos completos. Ah, me tomaré una copa en la barra. Ya ha bebido bastante. No, ¿qué va? Le digo que sí. Quiero hablar con Rita. No la conozco. ¿Rita? ¿Trabaja aquí? Se ha equivocado de local. Aquí no trabaja nadie que se llame Rita. Le estoy diciendo que Rita trabaja aquí. Vamos, fuera. No. Sí. No. Sí. ¿Qué ocurre, señor Bryan? Que está como una cuba. Señor Tyson, ¿dónde está Rita? Oiga, ya le he dicho que... Tranquilo, tranquilo. ¿Ha visto a Rita? Trabaja aquí. ¿Se refiere a Susan? Ah, sí, supongo que sí. No ha venido esta noche. Es que se me olvidó recordarle que se examina mañana. A lo mejor está en el Flamingo. Algunas veces va allí. Ah, sí. Gracias, señor Tyson. Pero no cree que está usted un poco... Si la ve, dígale que es a las 9:00. Sí. Pero ¿por qué no? Oh, Trish, vamos, no, ya vale, no llores, aún estás aquí. Por eso lloro, por eso. No salió bien. No salió bien, mierda. Trish, tú no querías matarte en realidad.
Es que estaba... ¿Cómo estaba, cielo? Pobre Susan. ¿Crees que lo tengo todo, verdad? Sí, es verdad. Sí. Cuando escucho poesía o música, entonces sí vivo, cielo, pero el resto del tiempo solo me tengo a mí. Y eso no basta. ¿Conoce a una chica que se llama Rita? Déjeme de rir. Y no siga bebiendo. Decano, ¿quiere tomar una copa? ¡Señor Bryan! ¡Váyase a dormir! Sí, señor. De acuerdo. Buenas noches, decano. ¿Quieres que te lleve? Sube. No, déjalo, prefiero andar. ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste una buena fiesta? Sí, bueno. Hasta luego. Oye, vi a tu tutor. ¿Qué? Te examinas esta mañana. Oh. No olvides que te vienes a Francia. Hola, Denny. Oh, esta es Bárbara. Hola. Susan. ¿Qué tal? Bien. ¿Para cuándo es? Aún me quedan 3 meses. Pero va a ser un niño, ¿verdad? Creo que ya te va muy bien con los estudios, ¿no? Bueno, no sé. Casi no te reconozco, estás en tu papel, ¿eh? ¿A que sí? La estudiante típica. Dentro de nada, manifestaciones y canutos. Bueno, tenemos que irnos. Vamos al hospital para que les hagan la revisión. Yo siempre voy con ellos. Me ha alegrado mucho verte, Denny. Cuídate mucho. Y cuida de los dos, ¿eh? Sí que me cuida, es muy bueno. Ya lo sé. Adiós. Adiós.
señor Bryant. ¿Cree conveniente analizar la metafísica de la poesía de Blake? ¿Señor Bryant? ¿Mm? Le preguntaba, señor, si no cree que al analizar a Blake debemos estudiar el aspecto metafísico de su poesía. Absolutamente. Blake, qué perro han cogido con Blake. Blake, ¿saben lo que es? Es un poeta muerto. Nada más. Perdone, señor Bryant, pero no estoy de acuerdo con usted. Reducir a William Blake a un poeta muerto es algo simplicista. Simplista. Llevo varios años estudiando muy de cerca a Blake y estoy en absoluto desacuerdo con su valoración de su genio. Señor Bryant, no creo que me esté escuchando usted. Señor Collins, no creo que me esté usted diciendo nada. Profesor, ¿está borracho? ¿Borracho? Claro que estoy borracho. ¿No pretenderá usted que enseñe esto cuando estoy sobrio? Entonces no le importará que me vaya de clase. ¿Por qué iba a importarme? Y además, ¿por qué se empeñan en estar aquí encerrados? Porque queremos estudiar literatura. ¿Literatura? Miren, brilla el sol. Todos ustedes son jóvenes. ¿Qué hacen aquí dentro? ¿Por qué no se van de aquí y hacen algo? ¿Por qué no se van y hacen el amor o cualquier cosa? Frank. Julia. Cariño, ¿me das las llaves del coche? Sí. ¿Has terminado las clases? Hace siglos. No te olvides de que Brian y Elaine vienen esta noche a cenar. Ya sabes que voy a llegar tarde. No. Pero, cielo, te lo dije. Viene una alumna nueva. ¿A qué hora? De la universidad a distancia. Muy tarde. Que un adulto quiera venir aquí a estudiar después de una jornada de actividad laboral no me cabe en la cabeza. Literalmente pregunto, ¿qué es asonancia? ¿En serio? No me digas. En serio, no tenía ni idea de lo que era asonancia. Y eso no es todo. Dijo que su poeta preferido es Lawrence. ¿Lawrence? Pase. Pase. Por todos los santos, pase. Ya ha pasado, ¿no? Ha sido el puto manijo en la puerta. A ver si lo arregla. Sí, sí, yo lo iba a arreglar. El infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Apáñelo de una vez, porque un día usted se desgañitará gritando pase y el otro se pondrá los nudillos en carne viva, pero ni él podrá entrar ni usted podrá salir. ¿Usted es? ¿Yo soy qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Usted es? ¿Cómo se llama? ¿Mi nombre de pila? Al menos eso nos daría una base para empezar, ¿no cree? Rita. Rita. Aquí está. Rita. Aquí dice señora S. White. Ah, sí, la S es por Susan. Ese no es más que mi nombre de veras. Pero es que ya no me llamo Susan. Me lo he cambiado por Rita. Ah. ¿Conoce a Rita Mae Brown? No. Rita Mae Brown. La de Jungla de Pasiones. ¿No lo ha leído usted? No. Pero sí es súper bueno. Si quiere, se lo presto. Tenga. Sí. Bueno, muchas gracias. Las que usted tiene. ¿Y cómo le llaman a usted aquí? Señor. Pero puede llamarme Frank. Vale. Frank. Un cuadro precioso, ¿eh, Frank? Sí, supongo que sí.
Es muy erótico. En realidad no he mirado ese cuadro desde hace 10 años, pero... sí, supongo que lo es. ¿Pero cómo que supone? Fíjese qué tetas. ¿Le importa que use palabras así? ¿Palabras cómo? ¿Tetas? No. No, claro que no. Es a la masa a la que no le gusta. Ellos no tienen la culpa, pero a veces me ponen mala. A veces lo hago aposta. Por ejemplo, en la peluquería donde curro. De pronto le suelto... no me jodas, en voz alta. Y no vea entonces la que se arma. Pero a la gente fina no le importa, ¿verdad? La aristocracia suelta más tacos que nadie. Todo es, venga, cabrón, pásame el faisán. En cambio, en nosotros está mal visto. ¿Usted no me iba a hacer una entrevista? ¿Hace falta? Oh, rajo que me mato, ¿eh? Como si me hubieran dado cuerda. En casa, en cambio, no. Pero es que no tengo muchas ocasiones de hablar con alguien como usted. ¿No quiere sentarse? No. ¿Puedo fumar? ¿Tabaco? ¿Qué? Sí. ¿Era una broma? Sí. Aquí tiene. ¿Quiere uno? Sí que me gustaría. Sí. Pues ande, coja. Pero es que he prometido no fumar. Ande, que no me chivo. Si lo promete. No me gusta fumar sola. Últimamente es que ya no fuma casi nadie. Les da miedo coger el cáncer. Vaya unos caguetas. ¿Quiere beber algo? ¿Cómo qué? Whisky. Ah, sí. Mi amiga tiene un mueble bar igualito que este. Dígame, ¿por qué le dio de pronto por estudiar? No tan de pronto. Hace mucho tiempo que me doy cuenta que estoy completamente fuera de onda. Tengo 26 años. Ya debía haber tenido un hijo. Me lo dice todo el mundo. Pero yo... yo no quiero tenerlo todavía. Yo... antes quiero descubrirme por adentro. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Verá usted, he intentado explicárselo a mi marido, ¿sabe? Pero entre usted y yo es algo corto. O, bueno, que no quiere entenderlo, ¿sabe? ¿Qué tal es esto? La punta de Howard. La punta de Howard. Suena guarro. M. Fuster. Forster. Ah, sí. ¿De qué trata? Bueno, léalo. ¿Quiere que se lo preste? Oh, muy bien. Se lo cuidaré mucho. Si me rajo... se lo mando por correo. ¿Cómo si se raja? Todavía ni ha empezado el curso. ¿Por qué se iba a rajar? Cualquiera sabe, ¿no? Puedo pensar que fue una chaladura. ¿Qué quiere decir asonancia? ¿Qué? No se ría de mí. Oh, no. Asonancia es una forma de rima. Por ejemplo, ¿conoce a Yeats? ¿El vinatero? No, W. Yeats, el poeta. No. Pues en su poema Los cisnes salvajes de Kuhl, rima la palabra cisne con la palabra sigue. Ahí lo tiene. Eso es un ejemplo de asonancia. Ah, sí. Que no acaba de rimar. La verdad es que nunca lo hubiera formulado así, pero supongo que tiene razón. Sí que significa que no acaba de rimar. Me encanta este cuarto. Me encanta la vista desde esta ventana. ¿No le gusta? Realmente no me fijo mucho. A veces lo que me gustaría es tirar algo por ella. ¿Qué? A un alumno casi siempre. Usted está como una chota, ¿eh? Es probable. ¿Qué mira tanto? ¿Es usted buena peluquera, Rita? Sí, bastante. Pero es que se hacen muchas ilusiones, ¿sabe? Las mujeres que van a la pelu entran por la puerta y quieren salir a la media hora siendo otra persona. Pero como yo digo, para ser otra hay que cambiar por dentro. Algo así como lo que quiero hacer yo. ¿Cree usted que podría aprender? ¿Seguro que es en serio que quiere aprender? Súper en serio, sí. Mire, ya sé que parece que estoy de cachondeo, pero es porque no tengo seguridad en mí misma. Pero quiero tenerla. Se lo prometo. Bueno, ¿cuándo va a empezar a enseñarme algo? ¿Qué quiere que le enseñe? Pues todo. Quiere usted mucho. Y yo no puedo dárselo. Ahora que no nos oye nadie. Yo soy un profesor detestable. La mayoría de las veces eso no importa. Tener un mal profesor es lo que se merecen todos mis malos alumnos. Pero usted no se merece eso, jovencita. Yo solo sé... y escúcheme lo que le digo. Yo solo sé
que no sé absolutamente nada. Y además, no me gusta este horario de la universidad a distancia. Pretenden que dé clase cuando se abren los bares. No se preocupe. Hay otros tutores, y buenos. Yo buscaré uno para usted. ¿Así que me está dando puerta? Adiós, Rita. Óigame, yo me he matriculado. Usted es mi tutor y por estas que me va a dar clase. Hay otros tutores, ya se lo he dicho. Usted es mi tutor y no quiero ningún otro. Por Dios santo, mujer, le he dicho que no. Pero usted es mi tutor. Oiga, le he dicho que no quiero hacerlo. ¿Por qué la toma conmigo? Porque es un loco de la vida que quiere tirar a sus alumnos por la ventana. ¡Me cae bien! ¿No comprende que es un cumplido? Y la semana próxima me traeré las tijeras y le haré un pelao. No va a venir la semana próxima. Sí, vendré. Y además le haré un pelao. Ni lo piense. Oh, supongo que le gusta ir por ahí con esa pinta. ¿Con qué pinta? De hippie en la tercera edad. Hasta la semana que viene. Había equivocado el rumbo. ¿Estás familiarizado con Forster? Sí, por supuesto. Soberbio. Pues aquí entre nosotros yo lo encuentro una mierda. Tú eres estudiante, ¿verdad? Sí. Yo también. Brian. ¿Por qué no le sirves a Elaine un drinkito? ¿Y te sirves tú? Bueno, ya que Frank no ha llegado aún. Exquisito el disco, Julia. Sí, ¿verdad? Espero que Frank no se retrase mucho. ¡Ay, Dios! ¡Qué cabeza! Tengo que llamar a mi editor. ¿Puedo, Julia? Claro que sí. Es un minuto, cielo. ¿Estás bien, cariño? Muy bien. Fantástico. Brian. Cariño. Es Frank. Sí, sí, ya lo sé, Morgan, lo sé, pero... Es que ni siquiera he leído el contrato. Morgan, me parece que no estás escuchando. Comprende que en ese caso voy a tener que dárselo a Jones. Hola, nena. Hola. Hola, Elaine. Hola, Frank. ¿No has ido a tomar una copa? No, directo a casa. Me alegro. Voy a traer la cena. Morgan, no sé si te das cuenta de lo importante que es esto. Es fundamental que el libro se publique antes de que empiece el curso académico. Sí, 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 de acuerdo, te llamaré mañana, sí, adiós. Lo siento, perdona, era mi editor. Frank, quería hablarte antes de cenar. Me resulta violento, pero el caso es que ha habido quejas respecto a ti. ¿A mí, Brian? Sí, al parecer estabas algo... bebido en tu clase de hoy. No. ¿No? No, estaba muy bebido. Frank, ¿por qué lo haces cuando tienes... bueno, ¿qué es lo que tú no tienes? En este momento una copa. Frank, todo el claustro acepta que... vaya, que sabemos que tú bebes. Pero no creo que debas hacerlo tan obvio a los estudiantes. ¿Tú sabes lo que es asonancia? Pues claro. ¿Eh? Adelante. ¿Asonancia? Sí. La asonancia es una rima cuya identidad depende solamente de las vocales. Una semejanza únicamente silábica. Asonancia significa que no acaba de rimar. Quiero que me deje así.
Muy bien. ¿Estaba leyendo un libro? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Los Verdes Años. Ah, sí. Mi marido tiene muchos libros así. ¿De Joseph Cronin? No, de verduladas. Ah. Se la estaba aceitando un poco. Perdón, Frank. Se la regaló. Siéntese. Me encanta andar por este cuarto. Rita, ¿usted nunca llega a una habitación y se sienta? No me quiero sentar. Me encanta ese césped de ahí. Con verdaderos estudiantes. ¿Qué? Ah, sí, sí. Este trabajo que ha hecho usted... Es una mierda. No, 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 no. Lo que no sé, Rita, es cómo puede hacer un trabajo sobre los sonetos de Shakespeare hablando únicamente de Rita Mae Brown. Usted dijo de que mentase a otros escritores. De que hacer mención a otras obras hace buen efecto al examinador. Sí, sí, dije hacer mención a otras obras, pero dudo mucho que el examinador, pobrecillo, haya leído ¿Dónde se fue el amor? Pues él se lo pierde, ¿no? Sí, pero la que pierda será usted cuando la suspenda. Porque la suspenderá si escribe estas cosas en un examen. Ah, muy propio. A eso le llaman justicia. Me cargan porque soy más leída que el tío que me examina. Devorar novelones no es ser muy leído. Yo pensé que leer es muy beneficioso. Lo es, pero hay que ser selectivo. Diré en su favor que aquí ha mencionado a Charles Dickens, pero lo demás no veo por dónde meterle mano. Ah. Es muy subjetivo y muy sentimental. Ya, una mierda. No, tiene cosas que no están mal. Lo importante, Rita, es que si quiere aprender a hacer crítica, debe empezar por disciplinar su mente. ¿Está casado? ¿Qué? ¿Lo está? ¿Cómo es su mujer? Por Dios santo, criatura, ¿qué importancia puede tener mi mujer? Hombre, usted sabrá, se casó con ella. En ese caso no tiene importancia. No la veo desde hace muchos años. Nos separamos. ¿Enterada? Lo siento. ¿Qué es lo que siente? Habérselo preguntado. Ya, Maticono. Bueno, vale. Lo que dice sobre Shakespeare... ¿Por qué se separaron? ¿Por qué no toma apuntes? Así cuando le pregunten sobre la fierecilla domada, brinda al examinador un trabajo sobre el matrimonio de Frank. No sé más qué. Es que me interesa. Nos separamos, Rita, por la poesía. ¿Cómo dice? Un día mi mujer me hizo saber que en los últimos 15 años... mi producción como poeta tenía como único tema la parte de nuestras vidas en que nos descubrimos mutuamente. ¿Usted es poeta? Lo era. Y para darme un tema nuevo sobre el que escribir, me abandonó. Una persona muy noble, mi mujer, me dejó en bien de la literatura. Y curiosamente dio resultado. ¿Ah, sí? ¿Empezó a escribir cosas buenas? No, dejé de escribir del todo. ¿Es que se está choteando? No. Venga ya. Un matrimonio no se separa por esas cosas. ¿Por la literatura? Ah, puede que tenga razón. Pero yo lo recuerdo así. Bueno... sigamos con el amigo Shakespeare. ¿Entonces ahora vive solo? ¡Rita! ¡Es una pregunta! Vivo con una mujer, se llama Julia, también da clases aquí. Es muy dulce, muy tolerante y me admira enormemente. ¿Y a usted le gusta? Sí, me gusta mucho. El que no me gusta soy yo a mí mismo. ¡Usted es genial! Ah, un voto de confianza. Gracias. Pero temo que yo sea una de esas apariencias que engañan. Lo ve... los dichos tan profundos que dice usted. Ojalá pudiera yo hablar así. ¡Es fantástico! Rita, ¿por qué no apareció usted aquí hace 20 años? No creo que me hubieran admitido a la edad de 6. Venga, Shakespeare. ¡Ay, no! ¡Pasemos de él! Rita, escúcheme. Usted me ha pedido que le enseñe. Usted quiere aprender. Pues me temo que no va a ser tarea fácil. Apenas tiene estudios. No se ha presentado a un examen en su vida. Poseer una mente inquieta no es en sí mismo garantía de éxito. Está bien. Es que no me enrolla el Shakespeare ese de las narices. Entonces vuelva a lo que le enrolla y no me haga perder el tiempo. Usted vaya a comprarse un vestido nuevo y yo me voy al bar. ¿Está imponiendo su autoridad? Sí, exactamente. Se pone fantástico cuando se cabrea. Ay, Rita. Thank you.
diablos estás haciendo? Voy a hacer de estos dos cuartos uno con la entrada. Y mejorar la casa. Solo hay una forma de mejorar este agujero. Bombardearlo. Quedará muy bien cuando termine. Cuando ponga la escayola ni la vas a reconocer. Denny, vente al teatro conmigo. ¿Qué? ¿Para qué? Es que si fuésemos y viésemos la obra, me ayudaría para el trabajo. Ya te he dicho de que no me gusta que estudies, ¿te enteras? Con que a mí no me metas, ¿vale? ¿Dónde vas? Arriba, con Peer Gynt. ¿Con quién? Es un libro bruto. ¿No íbamos a ir al bar Killer esta noche? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes que tienen ocho marcas diferentes de cerveza a elegir? ¡Jo! ¿Quién iba a pensar que teníamos el paraíso en nuestra calle? Sugiera formas de los... Sugiera formas... ¿Tú sabes lo que te pasa en el fondo, Susan? A ver, ¿qué? ¿Qué es lo que me pasa? Que debías de tener un hijo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto hace que dejaste de tomar la píldora? ¡Susan! ¿Que desde cuándo no tomas la píldora? ¡En diciembre! Ya ves. Hace casi 6 meses y no te preñas ni patas. Yo creo que deberías ir al médico. A mí, desde luego, no me pasa nada. Los hombres de mi familia, con solo mirar a una mujer, la dejan preña. Oh, será porque tenéis los ojos saltones. Venga, arréglate. ¿No íbamos a ir al bar Killer? Yo creí que tú tenías que estudiar. ¿Cómo leñe voy a estudiar si estás tirando la casa abajo? Bueno, bueno. Termino esto y me cambio. Anda, dale. ¡Dale! No se puede hacer a lo bestia, ¿sabes? ¿Por qué no? Hay que trabajar con mucho tiento. Déjate de gaitas. Anda, dale. No seas tonta. ¿Tú qué sabes de estas cosas? Necesito el martillo pequeño. Te sigue yendo mi rollo, ¿eh? Es posible, si juegas bien tus cartas. Vale. Hola, Frank. Hola, Josh. Brian. Voy a separarme de Elaine. Brian, creo que no deberías hacer una cosa... Tú tienes que separarte de Frank. No. No, me necesita. Te necesita, pero ¿qué dices? Y casi nunca está en condiciones de verte. Eso no es cierto. Sí que me necesita, conmigo responde. ¿Y por eso está siempre como una cuba? Últimamente no bebe casi. Me ha costado mucho tiempo. Pero al fin está empezando a responder a la seguridad que yo puedo ofrecerle. Oh, Brian. Oh, Julia. Leslie, me prometiste el trabajo para mañana. No seas cabezota, Morgan. ¿Julia? Sí, sí, ya lo sé, pero... ¿Tienes el texto de Peer Gynt? Creo que sí. No, no te estoy presentando un ultimátum, Morgan. Me doy perfecta cuenta. ¿Para qué lo quieres? Para mi alumna de la universidad de Stanford. Ah, sí, ¿cómo se llama? Rita. Es verdad, Rita. ¿Cuándo nos vas a presentar esa Rita de que tanto hablas? Cualquier día, supongo. Mira, Morgan, llevamos trabajando juntos casi 8 años. ¿Por qué no la invitas a cenar? Pues... Debe ser divertida. Sí, sí, sí. Gracias por el texto.
Si no tengo noticias tuyas antes. ¿Es que no posee un teléfono? Adiós. Frank. ¿Qué? Creo que debes saber que voy a separarme de mi editor. Ya, bueno, eso reducirá considerablemente mi factura del teléfono. Adiós. Adiós, preciosa. Adiós. ¡Frank! ¿Hola? Abajo, Joyce. A tomar por saco. ¿Sabe lo que pienso del James Joyce? Que estoy hasta las tetas. ¿Puede demostrarlo? ¿Será guarro? Es que no entiendo ni de qué va. Es inútil, Frank. No sé qué me pasa con Joyce, que me deja el coco en blanco. No entiendo ni jota. Lo entenderá, Rita, lo entenderá. Para usted es muy fácil, pero es que yo no me entero de nada. Ya. Oiga, ¿cree usted que podríamos olvidarnos de Joyce por un momento? Sí, con mucho gusto. Me gustaría hablar de esto que me ha mandado. Ah, sí. Sí, señorita, sí. Bueno, en respuesta a la pregunta, sugiera cómo resolvería usted los problemas de la puesta en escena inherentes al Peer Gynt de Ibsen. Usted ha contestado, comillas, darla por la radio. Cierra comillas. Sí. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Probablemente sería una ingenuidad por mi parte, pero creí que me presentaría un trabajo más meditado. Sí, bueno, es que solo me dio tiempo para eso. En la pelu hemos estado a tope de curra esta semana. ¿Hace los trabajos en la peluquería? Sí. Es que a Denis no le gusta que estudie. Se pone malo si trabajo en casa y es una pelmada estar siempre discutiendo. Rita, no puede seguir haciendo trabajos así. Es decir, si quiere aprobar el examen. Yo creí que era la contestación justa. Como que encajoné todas mis ideas en una sola línea. Rita, esto es una base de argumentación, pero una línea no es un trabajo. Y usted lo sabe tan bien como yo. ¿Qué hay? Ya está. ¿Ya está el qué? El trabajo. Para resolver las dificultades de la puesta en escena en la obra de Ibsen Peer Gynt, yo la daría por la radio, porque, como el mismo Ibsen dice, la escribió como una obra para voces, nunca pretendiendo que se hiciera en un teatro. Si hubiese habido radio en aquellos días, él la habría hecho así. Quiero tener un hijo hasta que me haya descubierto por adentro.
Hola. ¿Qué pasa? Esto está empezando a resultar muy cansado. Cada vez que viene aquí, señora White, hace de todo menos ponerse a trabajar inmediatamente. A ver, ¿dónde está su trabajo? No lo tengo. ¿Que no lo ha hecho? He dicho que no lo tengo. No me lo diga. Se lo han robado. Mientras estaba durmiendo, un grupo de doctores de Cambridge entraron en su casa y le robaron su trabajo sobre Chekhov. Rita. Se quemó. ¿Qué? Y todos los libros de Chekhov que usted me prestó. Denny descubrió que estaba tomando la píldora. Quemó todos mis libros. Ay, Dios. Lo siento, yo le compraré los libros. Al diablo los libros. No me refería a los libros. ¿Por qué se empeña en no dejarme estudiar? Cualquiera diría que me enrolló con otro. ¿Cómo se pone? Tal vez. Es verdad que se ha enrollado. ¿Qué me voy a enrollar? ¿Qué tiempo me queda para ligar con nadie? Jesús, bastante tengo con encontrarme a mí misma para encima andar buscando a otro. Estoy empezando a encontrarme a mí. Y me encanta. Lo digo en serio, Frank. Le parecerá egoísta, pero lo único que quiero por el momento es lo que estoy encontrando dentro de mí. Desde luego, ni flores de irme por ahí con nadie. A lo mejor su marido cree que está ligando conmigo. Ande ya, hombre. Usted es mi tutor. No hago más que decírselo. ¿Le ha hablado de mí? Sí. ¿Qué le ha dicho? Intenté explicarle de que usted me da espacio para respirar. Es como si me diera de comer sin esperar nada a cambio. ¿Y él qué dijo? No dijo nada. Yo se lo expliqué. No seas berzas, aunque me hubiese enrollado. ¿Qué te manda quemar mis libros? No me lo estoy haciendo con Antón Chekhov. Y va y dice, tú eres capaz de revolcarte con un extranjero. ¿Qué piensa hacer, Rita? Le he dicho de que tendré un hijo solo cuando yo pueda elegir. Pero nada, no lo entiende. ¿Usted le quiere? A veces le veo mirándome y sé lo que está pensando. Estoy segurísima. Está pensando dónde está la mujer con quien se casó. Hasta me trae regalos algunas veces, ¿sabe? Para ver si esa mujer vuelve. Pero no puede. Ya no existe. Y yo ocupo su puesto. Buenas noches. El profesor Rodman continúa sus conferencias sobre la estructura narrativa de... Te vas a venir a la cama. Un minuto. Ahora voy. Un minuto. Como ya habrán observado, es una obra notablemente rica en contenido, tanto que hay casos en que confunde. La vida interior de los personajes es tan intensa. Así pues, el héroe de Nigeria perderá la gracia por este fallo de su carácter. Perdonen un momento, por favor. Frank, perdone, pero tenía que decírselo a alguien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Anoche, Frank, fui a un teatro. Dios mío, creí que era algo serio. ¿Lo era? Era Shakespeare. Rita, creí que le había pasado algo a usted. Y ya lo creo que me pasó. Fue fantástico. Mire, era Macbeth. Me he comprado el libro. Oh, de verdad, que alucine. Creí que iba a ser el rollo padre, pero qué va, fue como eléctrico. Y su mujer, qué bruja, ¿no? Y esa parte fantástica cuando encuentra a Macduff y se cree que es invencible. Tuve que morderme los labios porque estaba a punto de gritar y avisarle, avisar a Macbeth. No lo haría, ¿verdad? ¡No! Me hubieran echado del teatro.
Macbeth es una tragedia, ¿no? Eso es. Ya. Bueno, yo solo quería contárselo a alguien que lo entendiera. Rita, me honra que me escogiera a mí. Perdone, siento haberle molestado. Rita, no, espera un momento, estamos terminando. ¿Por qué no pasa y se sienta un minuto? Vamos, vamos, pase. Le resultará interesante, de verdad, es muy interesante. Adelante, y no se preocupe. Es la señora White, da una clase semanal conmigo por la universidad a distancia. Hoy va a acompañarnos en lo que queda de clase. Siéntese ahí. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, la tragedia. No debemos confundir la tragedia, la verdadera tragedia dramática, con lo simplemente trágico. Tomemos un héroe trágico, Macbeth, por ejemplo. Vemos que un fallo de su carácter le hace dar el salto inevitable hacia su destrucción. Mientras que lo que leemos en el periódico como algo trágico, un hombre aplastado por un árbol, no es una tragedia. Lo es para el pobre tipo que estaba debajo. ¿De qué os reís? Es trágico, sí. Absolutamente trágico. Pero no es una tragedia en el sentido en que Macbeth es una tragedia. ¿Por qué? Pues porque los árboles... Ojalá yo supiera pensar como ellos. Es muy fácil, Rita. Sí, claro, para usted y para ellos. A mí me pareció solamente una historia emocionantísima. Macbeth, digo. Pero ustedes ven un montón de cosas más en ella, ¿no? Es divertida la tragedia, ¿eh? Todos esos saben una barbaridad de esas cosas. Rita, ¿qué hace usted los sábados? Trabajar. ¿Pero después de trabajar? Oh, no sé. Me gustaría que viniera a mi casa. ¿Para qué? Julia ha organizado una cena para unas cuantas personas. ¿Ah, sí? ¿Quieren que yo vaya? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? No sé. Porque a lo mejor lo pasa bien. ¿Quiere venir? ¿Si usted quiere? No, ¿usted qué quiere? Sí, bueno, sí que iré. ¿Llevará a Denny? No sé si va a querer. Pregúnteselo. Bueno. ¡Ahí va mi cliente! La dejé en el secador, quería una semipermanente y va a salir con el pelo como un batusi. Una vez estuve en una casa donde servían bombones de licor con el café. Mi marido se dedica a la electricidad, ¿saben? En mi calle hay un autoservicio chino fenomenal, ¿saben? ¿Han visto Macbeth? ¿De William Shakespeare? Aldershot 3, Southend 2. Cardiff 1, Wrexham 1. Tottenham. ¿Vas a cambiar de opinión? ¿Tres? No. Liverpool, 2. ¿Qué vas a hacer? Aston Villa. Voy a ir al pub con tu padre y tu madre, que es donde deberías ir tú. Arsenal. Pero ahora nosotros no somos bastante para ti, ¿eh? 2. Millwall, 2. Mansfield, 2. Den. Howell, 2. Nos invitó a ti y a mí. 1. Venga, no seas bobo, ven conmigo. Realmente es muy simpático. ¿Ah, sí? ¿Realmente, Susan? Ay, pero no me digas, qué ilusión. ¡Que te zurzan! Nottingham Forest, 1. ¡Coño, hombre!
Lo siento, no he podido venir. Rita. Claro que podía haber ido. Que no. ¿Por qué? Porque llevaba un vino que no pegaba. Por los clavos de Cristo, yo quería que viniera. No tenía que vestirse mucho ni llevar vino. Si a usted le invitan a cenar, ¿no se viste? ¿No lleva vino? Sí, sí, pero... ¿Entonces? ¿Entonces qué? Usted no llevaría un vino dulce espumoso, ¿verdad? ¿Qué importa lo que yo haga? Como si aparece llevando una botella de sidra barata. Era sidra. No podía estar natural. No era una fiesta de etiqueta. Podía haber ido tal como es. ¿No se da cuenta de lo que hubiera visto la gente si aparece usted en la puerta? Hubieran visto a una persona graciosa, encantadora, deliciosa. Yo no quiero ser deliciosa y encantadora. ¿Graciosa? ¿Qué es graciosa? Yo no quiero ser graciosa. Quiero hablar en serio con todos ustedes. Yo no quiero ir a su casa para ser el bufón de la corte. No se le invitó para hacer ese papel. Yo quería que fuese usted misma. Ya, pues yo no quiero ser yo misma. ¿Quién soy yo? ¿Eh? ¿Eh? Una pobre infeliz que nos hace mucha gracia porque se cree que va a aprender. Porque cree que un día será como los demás y hablará con aplomo y con saber y llevará una vida civilizada. Claro que nunca llegará a ser así, pero tráetela porque nos carcajearemos. Si cree que por eso la invité, solo para reírme, ya se puede estar yendo. La invité porque deseaba contar con su compañía. Sí, sí. Aquí en esta habitación estoy a gusto con usted, pero cuando le vi con sus invitados me sentí incapaz de entrar. Me hubiera quedado de piedra. Soy una cosa rara. Ya no puedo hablar con las personas con quien vivo, ni tampoco con las que estaban en su casa. Soy una mestiza. Decidí no volver aquí nunca. Me fui al pub. Estaban todos cantando. Todos ellos. Denny, muy contento porque tiene unos días de vacaciones. Mi madre no estaba en su mejor momento. Algo le preocupaba. Seguramente papá. La verdad es que nunca fueron como dos tórtolos. Nuestra Sandra, enamorada. Y su novio también. Y sus amigos cantando. Todos. Una canción que habían aprendido en la máquina tocadiscos. Y yo pensé, ¿pero qué leña estoy yo haciendo? ¿Por qué no me olvido? Me quedo aquí y me pongo a cantar con ellos. ¿Por qué no lo hizo? Cree que iba a poder, ¿eh? Lo cree porque pasa delante de un pub y nos oye a todos cantando. Y cree que estamos felices, que todos sobrevivimos con el espíritu intacto. Together, that's okay.
Pues sí, me uní a la canción. Pero cuando me di la vuelta, mi madre había dejado de cantar y estaba llorando. Yo le dije, ¿por qué lloras, mamá? Y ella me dijo, supongo que habrá mejores canciones que esta para cantar. Y pensé, sí, eso es lo que yo estoy intentando hacer, cantar una canción mejor. Bueno, pues por eso he vuelto. Y por eso me quedo. Así que a trabajar. Sonrisa. Guapa, dichis cuando te deja, ¿eh? Esperen, esperen. A ver. Ya está. Estupendo. Dichis. ¡Estupendo! Ahora otra. Una gran sonrisa. Póngase allá, guapa. Estupendo. Eso es. Sonrían. Bueno. Ya no me queda nadie más por colocar. La verdad es que no sé por qué coño alguna gente se molesta en casarse. Todos quietos, por favor. Sonrían. ¿A qué viene ese comentario? Tú todavía no estás preñada, ¿verdad? Sonríe. ¡Precioso! ¿Cuántos años tienes ya, Susan? 74, padre. No, señor, tienes 27. Llevas 6 años casada y todavía no tienes un hijo que llevarte a la boca. Mira, tu hermana lleva 2 minutos casada y ya está preñada de 4 meses. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer la última, la última. ¿Por qué no vas a la emisora y lo cuentas por la radio? Eso es. No sé qué tiene de malo quedarse embarazada antes de casarse. Tu madre estaba de 3 meses cuando me casé con ella. ¡Sonrían! Eso es lo que siempre he admirado en ti, papi. Que rebosas encanto y sensibilidad. Muy bien, muchas gracias a todos. Hemos terminado. Ay, Denny. Denny, me das pena, chico. Si Susan fuera mi mujer, la tiraría al río. Si yo fuera tu mujer, me tiraría yo misma. Estás faltando a tu padre. Oh, que te den morcillo. Clara, Susan, o dejas de ir a esa universidad y de tomar la píldora, o te largas. ¿Por qué? Ya sabes por qué. No lo sé, Denny. Lo único que estoy haciendo es adquirir cultura. Eso es todo, intentar aprender. Y me encanta. No es fácil. Constantemente me equivoco. La mitad de las veces se ríen de mí. Pero me encanta, porque me hace sentirme en la tierra de los vivos. Y tú lo único que quieres es ponerme una cuerda alrededor del cuello y atarme al suelo. ¿Lo vas a dejar o no, Susan? ¿Dijo alguna otra cosa antes de que se fuera? Que esto me ha envenenado. Dijo que le había traicionado. Supongo que es verdad.
¿Dónde vive ahora? Mi madre dice que me quede con ella una temporada y luego coja un apartamento. Enseguida se me pasa. Deme un minuto. ¿Qué tal mi trabajo de Macbeth? Al cuerno, Macbeth. ¿Por qué? Rita. No, venga, venga. Quiero que me diga lo que le ha parecido. Es que en estas circunstancias... Eso no importa, en serio. En estas circunstancias necesito seguir y estudiar y comentarlo. ¿Qué le ha parecido? Ya le dije que no valía. Pero tan malo es. No sé qué decirle. Sí, pues intente decirme algo, Frank. No me importa que me diga que es una basura. No quiero compasión. ¿Es una basura? No, no, no es una basura. Es un sincero y apasionado relato de su reacción ante la obra. ¿Sentimental quiere decir? No, es demasiado sincero para eso. Un trabajo casi conmovedor. Pero en términos de lo que me pide que le enseñe, en términos de aprobar un examen... Ay, Dios, yo le diría que... ¡Dígalo! ¡Ande! ¡Dígalo! En ese aspecto, no vale nada. Debería valer, pero no vale. Pero en sí mismo es... Es maravilloso. No vale nada. Lo ha dicho. Y si no vale, tiene que decírmelo, porque yo quiero escribir trabajos como esos de ahí. Quiero aprender y aprobar exámenes como ellos. Sí, pero para escribir cosas como esas, va usted a tener que cambiar. De acuerdo. Dígame lo que tengo que hacer. Es que no sé si quiero decírselo. No sé lo que tengo que enseñarle. Lo que usted posee es demasiado valioso. ¿Valioso? ¿Qué es valioso? Lo único que yo valoro es esto. Venir aquí todas las semanas. Pero no comprende que para que escriba cosas como esas y apruebe exámenes, va a tener que sofocar, incluso abandonar, su cualidad de única, que voy a tener que cambiarla. Pero no se da cuenta que yo quiero cambiar. ¿Es su forma de decirme que soy incapaz, que no sirvo para esto? Naturalmente que sirve, no se trata de eso. Porque si es eso lo que intenta decirme, me voy ya. No, no. Rita, le doy mi palabra de que sirve para esto. Ya sé que es difícil enseñar a una persona como yo. Pero tiene que repetirme las cosas y acabaré por entenderlas. Conmigo tiene que ser súper firme. No le dé miedo ofenderme. Si hago algo que es una mierda, no quiero compasión. Quiero que me diga, es una mierda. Es una mierda. Así que lo echamos al fuego y empezamos de nuevo. Tienes que ir. Ay, Frank, ojalá fueras tú también. Tú me entiendes. Y los profesores de la escuela de verano también te entenderán, mujer. ¿Y si se dan cuenta de lo bruta que soy? No se la darán porque no lo eres. Rita, ahora estás preparada. Escribe el tipo de trabajos que has empezado a hacer para mí. Y no tienes por qué preocuparte. De todas formas, me gustaría que fueras. Y a mí, Rita. Bien. Tengo tus señas en Francia, así que te escribiré todos los días. Que pases buenas vacaciones y no bebas demasiado, ¿eh? No te pases la noche de juerga en el campus y esas cosas. ¿Esa suerte voy a tener? No, de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, te prometo acostarme a las 10 todas las noches con una taza de cacao y los hermanos Karamazov. Sí, están a tono. Adiós. Adiós, Frank. Frank, qué pena no haberme traído mi diario. Siempre hay que llevar algo sensacional para leer en el tren. Oscar Wilde. Querido Frank, hoy ha sido mi primer día de verdad aquí. ¿Y sabes qué? He montado en bici. ¿Cómo están las cosas en Francia? Aún no he sabido nada de ti. Al principio, todo fue como me temía. No conocía a nadie y quería irme a mi casa. Pero mira, Frank, ahora te sentirías orgulloso de mí.
Un día estaba en la biblioteca mirando los libros y aparentando ser muy lista. El caso es que se me acercó un profesor y me dijo... ¿Le gusta Ferlinghetti? Tuve en la punta de la lengua decirle... solo cuando lo sirven con queso parmesano. Pero Frank, no lo dije. Me contuve y me oí a mí misma decir... No estoy muy familiarizada con los poetas americanos. Pues si le gusta Ferlinghetti, estoy convencido de que nosotros tenemos... Frank empezó a hablarme de los poetas americanos y ni siquiera era uno de mis profesores. Podría hacerle una relación. En aquella sala de actos había centenares de estudiantes. Pero cuando el profesor terminó la conferencia y preguntó si alguien tenía alguna duda, me levanté. Te lo juro, me levanté. ¿Sí? Con todo el mundo mirándome, no sé qué me pasó por la cabeza. Iba a volver a sentarme, pero cientos de personas me habían visto levantarme. Así que me lancé. Le hice una pregunta. A mí me gustaría saber si usted cree que Chekhov nos pinta a la aristocracia así como una clase en decadencia. Esa opinión de una aristocracia chejoviana en decadencia está tomada, supongo, del libro del profesor Palmer sobre Chekhov. No, perdóneme, pero no. ¿Cómo dice? No lo he tomado de ese libro, no lo he leído. Mire, según yo veo a Chekhov, Frank, después de aquello me embalé. He estado haciendo preguntas toda la semana, casi todas sobre Chekhov, porque ya sabes que ahora me lo superconozco. Hola, decano, ¿cómo está? Es el alba de un nuevo año lectivo. Señor Bryan, ha vuelto antes de que comience el curso. Preparativos, decano. ¿Preparativos? Bueno, no puedo estar aquí vagabundeando. Hay muchas cosas que hacer. ¡Frank! ¡Rita! Dios mío, ¿qué es esta visión que surge ante mí? ¿Te gusta? Tengo todo un guardarropa nuevo. ¿Te gusta? ¿Qué? Sí, es muy bonito. ¿De verdad has podido trabajar algo? ¿Trabajar? No hemos parado. Allí nos trataban a fustazos. Otro trabajo, plas, a repetirlo, pan, otra charla, fas. Ha sido fantástico. Frank, me hubiese quedado para siempre. La cantidad de cosas que tengo que contarte. Pues tenemos mucho tiempo. Estoy libre todo el resto del día. Estupendo. Te he comprado cigarrillos en el aeropuerto. Frank, he dejado de fumar. Enhorabuena. Tengo un regalo para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Es una bobada, pero se me ocurrió que... Ah. Mira, lee lo que hay escrito. Está grabada. Solo debe usarse para la poesía, por orden de la autoridad. Rita. Es una pequeña indirecta. ¿Indirecta? ¿Qué vamos a hacer este trimestre, Frank? ¿Por qué no estudiamos un poeta Dabuten? Uno de los mejores. Un poeta Dabuten. Tengo justo lo que me pides. ¿Quién? Le complican, Rita, le complican demasiado. Tú no le complicarás demasiado, a ti te encantará. Pensaba habértelo revelado antes, pero te lo estaba reservando. ¿Quién es? Lee esto. Oh, Rosa, enferma estás. Gusano invisible que vuela en la noche, en la huyante tormenta encontraste el reposo de gozo granate. Y su oscuro secreto amor, tu vida destruye. ¿Lo conoces? Sí, hombre, lo estudiamos este verano. ¿Estudiaste a Blake este verano? Sí. No debías haber estudiado a Blake en la escuela de verano. Ya lo sé, pero había un tutor que era un auténtico fan de Blake. ¿De modo que ya has estudiado a Blake? Sí. ¿Incluidos los cantos de Inocencia y Experiencia? Pues claro. No se puede conocer a Blake sin leer Inocencia y Experiencia, ¿no? Gracias, Frank. ¿Seguro que no quieres que pase yo contigo? Nunca se sabe lo que se puede uno encontrar. Frank, si termino de esclava blanca, te mandaré una postal.
¡Anda, vete ya! ¡Nos veremos en nuestra clase! ¿Sí? Vengo por lo del anuncio, el de compartir el piso. ¿A qué se fenecería sin Gustav Mahler? ¿Pero qué hago? ¡Pasa, pasa! Es en el piso de arriba, es una especie de entreplanta. Este es el dormitorio. Es pequeño, pero es todo mi reino. Sí que te lo quedas, eres absolutamente el primer ser humano que se presenta. Sí, sí, me lo quedo. ¿Qué? ¡Que me quedo con el piso! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Es demencial! ¿En qué? ¿En qué trabajas? Soy peluquera. Oh, Dios, ¿por tu gusto? Supongo que sí. ¿Tú qué haces? Oh, querida, un poco de todo. De momento llevo el bistro de un amigo. Fascinante. Personas que te van a encantar. ¿Cómo has dicho que te llamas? Mahler. ¿A qué se beneficiaría sin Mahler? Hola, Rita. Llegas tarde. Ya, ya, lo siento monstruosamente. Pero, Frank, ¿a qué fenecería uno sin Mahler? Francamente, no. Pero, ¿por qué me estás hablando así? Porque he decidido hablar como es debido. Como dice Trish, hablar de buena literatura con una voz fea no tiene sentido. Pero tú no tienes la voz fea. No la tenías, al menos. ¿Por qué no eres tú misma, Rita? Ah, estoy siendo yo misma. ¿Quién rayos es Trish, además? Trish, la del anuncio. Ah, ¿es buena compañera? Frank, es fantástica. Con una clase bárbara. Y tiene gusto. Ya sabes, igual que tú, el piso está puesto súper sencillo. Solo hay libros y plantas por todas partes. Lo estoy pasando fenomenal. ¿No sabes? Me siento joven. Rita, 27 años no es ser vieja. Ya lo sé, pero de veras, me siento joven. Ahora puedo ser joven, como esos de ahí fuera. Quiero que me hagas un trabajo sobre Blake. Ya sé que eres una especialista en Blake, pero todavía no me has honrado con tus conocimientos sobre el tema. Le sigues dando a la botella. ¿Alguna vez lo he negado? No, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué lo haces teniendo tanto a tu favor? Porque tengo tanto a mi favor, es por lo que lo hago. La vida es un torbellino tan rico y frenético que tengo que beber para andar delicadamente por ella. Te vas a matar, Frank. Rita, creí que no estabas interesada en reformarme. No lo estoy, es que... ¿Es que qué? Bueno, creí que a lo mejor te estaba reformando tú solo. ¿Bajo tu influencia? Mira, Rita, si hago una promesa, si me arrepiento y reformo, ¿qué voy a hacer cuando no tenga tu influencia cerca? No, tu marcha es tan inevitable como... Macbeth. Como la tragedia, sí. Pero no va a ser una tragedia, porque me alegraré de que te vayas. Hombre, muchas gracias. ¿Lo dices en serio? ¿Que me alegraré de tu marcha? Claro que sí. No me gustaría que pasaras el resto de tu vida en un cuarto como este. Cuando quieres puede ser bastante petardo, ¿eh? Yo estaba tan contenta cuando vine aquí. Y ahora me siento como una pescadilla en la funeraria. Se lo ha comido. No me digas. Cielo, sé un sol y toma el pedido de la mesa 14. Sí, voy.
Ese pelmazo se empeña en venir a ligar conmigo. ¿Dónde están los hombres de verdad hoy? ¿Por qué no viene gente como Schiele, Byron y Coleridge aquí? Vestidos con vaqueros. Eres un amor. ¿Habéis visto la nueva producción de San Juan? ¿Ha elegido ya? No, pero creo que Stephen y yo vamos el sábado por la noche. Yo empezaría con el paté de caballa. Sí, es excelente. ¿En el 26? No, seguro sí, que sí, no. Sí, en el 26. Seguro que no, estoy seguro. Sí. 10 años después. Sé que Shaw escribió Santa Juana en 1926. Que no, tigre. Fue en 1936. Shaw escribió Santa Juana en 1923, pero la primera representación se hizo en el 24 en el Teatro Nuevo de Londres. ¿Queréis más vino? Hola, Susan. Hola, Susan. Susan. ¿Qué? A ver si resuelves una discusión. ¿Sobre qué? Las primeras obras de Lawrence. ¿Lawrence? Hola, ¿qué pasa? Hola, Frank. Perdona que llegue tarde. Me he enrollado hablando con unos estudiantes. No me di cuenta de la hora. Vaya, vaya, vaya. Tú hablando con estudiantes, Rita. No sé por qué te sorprendes, Frank. Sé hablar, ¿sabes? Antes casi te daban miedo, ¿recuerdas? Sí, ya lo sé. No sé por qué. Porque anda que la mitad no dicen paridas. Sí, lo sabré yo. Sí, pero ¿sabes lo que llegó a decir uno? Dijo que como novela prefería a Lady Chatterley a Hijos y Amantes. Bueno, así que me dije... ¿Qué hago? ¿Le ignoro o le abro los ojos? Le abrí los ojos. ¿Y le dejaste hecho polvo, Rita? Ay, Frank, lo estaba pidiendo a voces. Era un idiota. Sus argumentos se derrumbaron. No fui yo sola, además. Los otros coincidían conmigo. Tigre estaba con ellos. ¿Conoces a Tigre? Sí. Está chiflado. A los 5 minutos de conocerme ya me estaba invitando a irme al extranjero con ellos. Se van al sur de Francia a pasar las vacaciones de verano. Por 4 perras. ¿Tú no puedes ir? ¿Te tienes que examinar? Me examino antes del verano. Bien, pero tendrás que esperar los resultados. De verdad se llama Tyson, pero todos le llaman Tigre. ¿Tiene algún sentido continuar con esto? ¿Para qué vamos a seguir preparando un examen si vas a enamorarte, te vas a ir escapada al sur de Francia? ¿Enamorarme? ¿De quién? Por favor, Frank. Solo estaba hablando con unos estudiantes ahí fuera. Jesús, de Celestina se he oído hablar, pero esto es ridículo. De acuerdo, pero deja de cotorrear sobre el señor Tyson. No estoy cotorreando. Bueno, ¿qué tal mi trabajo? Pues... no estaría fuera de lugar entre estos. ¿En serio? En súper serio. Poesía. Literatura. ¿De qué sirve al hombre ganar toda la literatura si pierde su alma? No, pero en serio, chicos. Siempre he querido preguntaros una cosa. Y es... ¿Habéis visto Peer Gynt por la radio? ¡A sonancia! ¿Sabéis lo que significa sonancia? ¿Eh?
Significa que no acaba de rimar. Es horrible, ¿verdad? Horrible. Tomar el nombre de la literatura en vano es como mearse en la tumba de Byron. La diferencia entre la tragedia y lo trágico es su inevitabilidad. Arriba. ¿Sabéis que Macbeth era una manzana podrida? Eso no lo sabe mucha gente. Señor Bryan, el vicerrector piensa, y todos pensamos, que este tipo de cosas no debe repetirse, o las consecuencias serán graves. Gracias. Que se vayan a la mierda, ¿eh, Rita? ¡A la mierda! ¿Te despedirán? Dios santo, no. Eso supondría tomar una decisión. Emborracharse no es nada. Despedirme tendría que ser por violación a gran escala. Y no solo a los estudiantes. Eso no supondría más que una pequeña falta. No. Para echarme, como mínimo tendría que haber sodomizado al decano. Frank. Aunque no pienses en ti mismo, pero ¿y tus alumnos? ¿Qué pasa con mis alumnos? Pues que no creo que se merezcan un profesor tan borracho que se caiga de la tarima. Puede que me cayera, hija mía, pero me caía hablando. Bueno, te veo la semana que viene. Tenemos una clase. No estás en condiciones de dar mi clase, Frank. Hablaremos de mi trabajo sobre Blake la semana que viene. Hola, Rita. Ah, hola, Frank. Siento muchísimo no haber ido a clase. Estamos cargadísimos de trabajo. Cuando no apareciste, llamé a la tienda. ¿A qué tienda? A la peluquería, donde creí que trabajabas. No trabajo allí hace siglos. Sí, eso parece. ¿No me lo habías dicho? Ah, no. Creía que sí. ¿Qué pasa? Oh, pues que recuerdo que hubo un tiempo en que me lo contabas todo. Creí que te lo había dicho. ¿Podría tomar una copa, por favor? Ya que estoy aquí. No lo quiero gratis, lo pagaré. ¿Le importa a alguien que yo deje la peluquería para trabajar en un restaurante? A mí. ¿Por qué? ¿Por qué te importan esos detalles? Es un detalle insignificante y aburrido. ¿Tú crees? Sí, por eso ya no aguantaba la peluquería. No quiero seguir hablando de tonterías que no vienen a cuento. ¿De qué habláis aquí en tu bistro? Hablamos de lo que es importante, Frank. Y dejamos los detalles aburridos para quien le interese. ¿El señor Tyson es un cliente habitual? Mira. Para tu información, sí que encuentro a Tigre fascinante, como encuentro fascinante a mucha gente que conozco. Son jóvenes y se apasionan por las cosas que importan. No están atrapados. Son demasiado jóvenes para eso y me gusta estar con ellos. En ese caso, puede ser que no quieras perder el tiempo viniendo a mis clases. Frank, tenemos mucho trabajo aquí. Y tampoco he dejado completamente de ir. Entonces, ven esta noche. No puedo. He quedado con Trish. Tenemos entradas para la gaviota. Ah, sí, claro. Cuando llama Chekhov. ¡Ay, Dios! Ahora ya no soportas pasar un minuto conmigo, ¿verdad? Frank, eso no es cierto. Es que esta noche tengo que ir al teatro. Como te iba diciendo, si quieres dejar de venir... ¡Ay, por favor!
favor, Fran, no quiero dejar de ir. Tengo que seguir yendo. ¿Qué pasaría con mi examen? Yo no me preocuparía por eso. No creo que hubiese mucha dificultad. No necesitas aparecer de vez en cuando por sentimentalismo. Eso me lo puedes ahorrar. Si dejaras de meterte ese aguarrás por la garganta, esperando que te haga sentirte un poeta, a lo mejor podrías hablar de las cosas que importan, en vez de dónde trabajo o no trabajo. Y entonces a lo mejor valía la pena seguir yendo. ¿Tú eres capaz de reconocer lo que importa y lo que no importa, Rita? Entiendo la crítica literaria, Frank. Y cuando estoy contigo, de eso es de lo que se supone que tenemos que hablar. Ah, de crítica literaria, ¿eh? De crítica literaria. Bien. Pues entrégame un trabajo sobre esto la semana que viene. Una valoración de un casi ignorado poeta inglés. Yo. Sí, sí, Morgan. Pero a mí los que me preocupan son los editores. Frank. Brian pasaba por aquí y entró para llamar por teléfono. Sí, y creo que sabes por qué, Morgan. No, no podemos seguir así. Esto ya es absurdo. El adelanto que ofrecen, como siempre, era inadecuado. Brian. Soy un autor académico con cierto renombre y... No he pagado la cuenta. Espera un momento, por favor. Frank me está hablando al mismo tiempo. Nos cortaron el teléfono esta mañana. ¿Morgan? ¡Que te follen! Frank. Sí, oh fiel compañera. Por Dios santo. ¿Cómo puede nadie serte fiel, Frank? Julia lo ha intentado, al menos lo ha intentado. ¿Y tú a cambio qué le has dado? ¿Qué hemos recibido nadie de ti, Frank? Solo mi alma, Brian. Lo cual debo confesar que es muy poco. Frank, voy a dejarte. Brian y yo. Brian se separa de Lane. Y nos vamos. Enhorabuena, Brian. Y más suerte la próxima vez, ¿eh, Julia? Hola, Frank. ¿Qué rayos haces tú aquí? ¿Dónde te has metido? He ido a tu despacho varias veces. Fui a ver a Julia. Me dijo que estabas aquí. Es encantadora, ¿verdad? ¿Estás sobrio? Si quieres saber si aún soy capaz de una comprensión razonable, lo soy. Bien, porque quiero que oigas esto estando sobrio. Esto... Es magnífico. Tienes que volver a escribir, Frank. Es extraordinario. Es ingenioso. Es profundo. Con perfecto estilo. Ah, dímelo otra vez. Y otra vez. No, en serio, Frank. Y no es solo que lo piense yo. Tris y yo estuvimos leyéndolo anoche. Y está de acuerdo conmigo. ¿Por qué has dejado de escribir si eres capaz de crear estas cosas? A ver, ¿qué dijo Tris? Sí. Es más resonante... que la poesía puramente contemporánea, no sé, contiene un enlace directo con las tradiciones del siglo XIX, qué sé yo, de ingenio y alusiones clásicas. Oh, eso es maravilloso, Rita. Menos mal que no te di esto a leer antes. Imagínate que lo hubieras leído la primera vez que viniste. Oh, no habría comprendido nada. No, lo hubieras tirado al otro extremo del cuarto... diciendo que era una mierda, ¿no? Sí, pero es que entonces no podía entenderlo... porque no estaba, ¿cómo te diría?, capacitada para alusiones. Qué gran labor he hecho contigo, ¿verdad? Así es, Frank. Ahora es cuando me doy cuenta. Mira, Rita, igual que tú, me voy a cambiar el nombre. Desde ahora voy a insistir en que me llamen Mary. Mary Shelley, como la mujer del poeta. ¿Captas esta alusión, Rita?
¿Cómo? Mary Shelley escribió una novelita gótica llamada Frankenstein. ¿Y qué? Que esta ingeniosa y pirotécnica sarta de afectadas alusiones no vale un huevo de pato. Tiene más poesía la guía telefónica y probablemente más profundidad. Sin embargo, esto tiene una ventaja sobre la guía telefónica. Es más fácil de romper. Es pretencioso, no tiene fuerza ni tiene estilo. No es cierto. Ah, no tienes por qué creerme, porque tú reconoces ahora los emblemas de la buena literatura. ¿Por qué no te vas de una vez? No creo poder seguir soportándolo. Oh, ¿qué no puedes soportar? A ti, guapa. ¿A ti? Ya. Ya, bien. Yo te diré que no puedes soportar, señor Rapsoda de la autocompasión. Lo que tú no soportas es que yo ahora estoy instruida. Tengo lo que tú tienes y no te gusta. Porque, Jesús, ya no te necesito. Tengo un cuarto lleno de libros. Sé qué vino comprar, qué ropa ponerme, qué obras ver, qué periódicos y libros leer. Y lo puedo hacer sin ti. Solo eso querías. Has recorrido tanto camino por tan poquita cosa. Ah, sí. Es muy poco para ti, ¿eh, Frank? Para ti, que despilfarras toda oportunidad y te burlas y te lo tomas todo como lo más natural. Has descubierto una cultura, ¿eh, Rita? Una canción mejor que cantar. No, has descubierto otra canción que cantar. Y en tus labios suena estridente, hueca y desafinada. Ay, Rita, Rita, Rita. Ay, Rita. Nadie me llama Rita. Más que tú. Me quité ese nombre pretencioso cuando descubrí lo que valía. Rita. Nadie me llama Rita. ¿Y cómo te llamas ahora? ¿Ofelia o Electra o Julieta o Ifigenia? ¡Trish! ¡Trish! ¡Venga, que vamos a llegar tarde! ¡Trish! ¡Deprisa! Hola, profesor. Ah, una mesa para uno, por favor. Lo siento, estamos completos. Ah, me tomaré una copa en la barra. Ya ha bebido bastante. No, ¿qué va? Le digo que sí. Quiero hablar con Rita. No la conozco.
Rita, ¿trabaja aquí? Se ha equivocado de local. Aquí no trabaja nadie que se llame Rita. Le estoy diciendo que Rita trabaja aquí. Vamos, fuera. No. Sí. No. Sí. ¿Qué ocurre, señor Bryan? Que está como una cuba. Señor Tyson, ¿dónde está Rita? Oiga, ya le he dicho tranquilo, que... Tranquilo, tranquilo. ¿Ha visto a Rita? Trabaja aquí. ¿Se refiere a Susan? Ah, sí, supongo que sí. No ha venido esta noche. Es que se me olvidó recordarle que se examina mañana. A lo mejor está en el Flamingo. Algunas veces va allí. Ah, sí. Gracias, señor Tyson. Pero no cree que está usted un poco... Si la ve, dígale que es a las 9:00. Sí. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Cielo, ¿por qué no? Oh, Trish, vamos, no, ya vale, no llores, aún estás aquí. Por eso lloro, por eso. No salió bien. No salió bien, mierda. Trish, tú no querías matarte en realidad. Es que estaba... ¿Cómo estaba, cielo? Pobre Susan. ¿Crees que lo tengo todo, verdad? Sí, es verdad. Sí. Cuando escucho poesía o música, entonces sí vivo, cielo, pero el resto del tiempo solo me tengo a mí. Y eso no basta. ¿Conoce a una chica que se llama Rita? Déjeme de rir. Y no siga bebiendo. Decano, ¿quiere tomar una copa? ¡Señor Bryan! ¡Váyase a dormir! Sí, señor. De acuerdo. Buenas noches, decano. ¿Quieres que te lleve? Sube. No, déjalo, prefiero andar. ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste una buena fiesta? Sí, bueno. Hasta luego. Oye, vi a tu tutor. ¿Qué? Te examinas esta mañana. Oh. ¡No olvides que te vienes a Francia! ¡Francia!
Susan. Hola, Denny. Esta es Bárbara. Hola. Susan. ¿Qué tal? Bien. ¿Para cuándo es? Aún me quedan 3 meses. Pero va a ser un niño, ¿verdad? Creo que ya te va muy bien con los estudios, ¿no? Bueno, no sé. Casi no te reconozco, estás en tu papel, ¿eh? ¿A que sí? La estudiante típica. Dentro de nada, manifestaciones y canutos. Bueno, tenemos que irnos. Vamos al hospital para que les hagan la revisión. Yo siempre voy con ellos. Me ha alegrado mucho verte, Denny. Cuídate mucho. Y cuida de los dos, ¿eh? Sí que me cuida, es muy bueno. Ya lo sé. Adiós. Adiós.